Tardes, muy buenas noches, bienvenidos a la Sacristía de la Vendée, la tertulia sacerdotal contrarrevolucionaria, nuestro programa semanal principal de este canal que cada día, por el apoyo de ustedes, crece más. Eh, saludo a todos los que se están conectando, como siempre, de distintas partes del mundo, sobre todo el mundo hispano, del mundo católico. Eh, tanto desde, desde la España peninsular como desde la España que está repartida por tantas partes del mundo donde se dejó la huella de, de la fe y de la cultura española eh, también de nuestra lengua, gracias a la cual podemos comunicarnos por medio de esta tecnología a tantos lugares del mundo hoy estamos a día 11 de mayo eh, faltan dos días para la celebración de la fiesta de la Virgen de Fátima y Hemos querido centrar todo el, el programa, las cosas que hablemos hoy, en torno a, a la Virgen de Fátima y a eh, los mensajes o secretos que, que dejó a, a los videntes, en los cuales se advertía de la expansión de los errores de Rusia. Estos errores que, bueno, en aquel momento se podrían ubicar fácilmente en, en el marxismo, en el comunismo, que, que estaban pujando por extenderse por el mundo pero que hoy pues, han adoptado distintas formas, distintas configuraciones, y, y bueno que son los que, podemos decir, de reunidos de esa manera con ese título, eh, atacan a la civilización católica, a la cristiandad. Por supuesto está el comunismo, sin duda, con estas nuevas formas que, que adopta y, y las políticas eh, que siguen esa línea, pero también está en forma de distintas ideologías que han ido brotando está en forma también de cambios revolucionarios porque precisamente el, el marxismo tiene dentro de esa naturaleza revolucionaria pero en general la revolución es algo mucho más amplio pero está en los cambios revolucionarios que están dentro de la iglesia está en las ideologías políticas o en las formas políticas que, que, que niegan la naturaleza humana que buscan exterminar al hombre en fin en tantas formas como vemos que parece que en el mundo Crecen y se extienden estos errores. La Virgen María dijo que, eh, pues, que se hiciera caso a sus, a sus demandas, ¿no? La consagración a, a, a Rusia, a, a, de Rusia al, al Inmaculado Corazón, la, el rezo del rosario, la vida de, de, de piedad, de, de penitencia, para conseguir vencer estos errores. Bueno, pues nosotros hoy, comenzando bajo la protección de la Virgen, vamos a hablar de esto. Eh, en la. Tertulia tendremos al padre Héctor Ramírez de Mater Fátima, junto bueno, con todos los sacerdotes que habitualmente conformamos este programa de la Sacristía de la Vende, para repasar estos temas y otros temas de actualidad siempre bajo esta luz. Pero ahora, en el primer momento, vamos a, a, a tener a recibir a eh, René David Navarro Alviña, que nos habla desde Chile. Y nos va a hablar de bueno, un evento político que ha despertado bastante atención, eh, atención, que es la victoria del Partido Republicano, creo que se llama, ahora nos lo explicará todo él muy bien, de Cast, que es, él es un fervoroso católico, al menos se presenta de esta manera, y de toda la situación que envuelve este proceso de elecciones constituyentes que han tenido, un poco para, para que nuestros seguidores de todo el mundo sepan qué es exactamente lo que está pasando en Chile, tal como nos lo va a contar. En primer lugar... Por lo tanto, bueno, después de saludar a, a todos los que están presentes ahora en directo y se van conectando poco a poco, saludo a los que escucharán el programa en diferido en, nuestra, en nuestro canal de YouTube de la Sacristía de la Vendée, en nuestra página de Facebook, en la página de Facebook de Memes Católicos, también los que eh, lo podrán escuchar en nuestro podcast, en Evox, en, er, en, en, en Spotify, que se me, me, me olvida. Y también... Eh, aquellos que lo escuchen en la radio, ¿no? en, en Decisión Radio y en Informa Radio, estos dos, procesos, estos dos proyectos radiofónicos que nos acogen en su parrilla y en los cuales emitimos un trozo nada más de, de este programa. Siempre eh, emplazamos a sus oyentes a que si quieren escuchar el programa completo nos busquen en estos otros sitios que hemos advertido. Sin más, voy a eh, recibir a dar paso al padre Gabriel Calvo Zarraute. Muy buenas noches, padre Gabriel, buenas tardes. Muy bienvenidos a todos nuestros seguidores, Padre Francisco, a esta trinchera contrarrevolucionaria, hispánica, tradicionalista y yo no sé cuántas cosas más, y que todo se resume en católica. Muy bien, bueno, pues eh, sin más, yo creo que, sobre todo porque no se nos echa encima el tiempo y hay muchas cosas interesantes que nos va a comentar, vamos a darle bienvenida a eh, René Navarro. Muy buenas tardes, bienvenido a la Sacristía de la Vendée. Un abrazo, Padre Francisco. Y bueno, reiterarle el abrazo que siempre ha tenido en el Matice al padre Gabriel Calvo Zarraute. Un abrazo, padre. Sí, Igualmente. hemos puesto ah, perdón, hemos, hemos eh, señalado en, en, el, en el tweet. ahora lo presentará el padre Gabriel, pero que eh, René, René Navarro es eh, responsable del canal de YouTube Matices, no todo es blanco o negro. Y en, en diversos programas han tenido ya el padre Gabriel allí con ellos. Padre Gabriel, pues si puedes presentar, por favor, a, a, a Don René. René Navarro es un grandísimo amigo del norte de Chile, de Copiapó, como bien has dicho, y se lo recomiendo a todos nuestros seguidores. Su programa Matices, no todo es blanco o negro, yo ya he colaborado con ellos en dos, creo que han sido dos o tres ocasiones, y, y, y las que vengan si Dios quiere. René es abogado, es exdirector de la carrera de Derecho de la Universidad de Atacama, profesor de Filosofía y de Lógica, y además es... Eh, bueno, tiene escritos distintos libros de Derecho Procesal, Civil, Laboral, colabora en la Revista de Derecho Social de la UNAM, México, profesor de Derecho Civil durante más de 15 años, actualmente defensor laboral en Copiapó. Eh, bueno, un currículum eh, extenso y especializado, por supuesto, en, en la ciencia en la ciencia jurídica, en la teoría del Estado, filosofía jurídico-política. O sea, que creo que sepan nuestros seguidores que hoy eh, nos va a intentar hacer un análisis de lo ocurrido en Chile, no solamente un chileno que conoce muy bien la historia de su patria y los acontecimientos que han ocurrido estos últimos años, sino también una persona perfectamente conocedora de las leyes y de la antropología, de la antropología que está detrás de las leyes, o sea, antropología filosófica, que es la que determina... Luego las leyes, es decir, las leyes se hacen conforme a la idea que se tiene del hombre a nivel individual y a nivel comunitario. Si esa, esa antropología filosófica está equivocada, pues las leyes que vendrán a posteriori eh, no se puede esperar nada bueno de ellas. Así que René, encantado, feliz, eh, como una perdiz de tenerte con nosotros, me parece que, que, que es casi eh, un sueño, eh, de verdad estoy contentísimo. Y, y bueno casi que me atrevo a nombrarte eh, honorario eh, eh, corresponsal de la la Lavandé en Chile así que, bueno, bueno, así que se asume in actum ese, ese, ese cometido con honor y con humildad por supuesto con el permiso de nuestro FIRE, el padre Francisco José Delgado eh, que quede claro supuesto, que, no, que, que no, no intento usurpar tu autoridad en, en este programa padre Francisco libreme dios, dios. Casi, bueno, bueno, pero casi no como agente como agente oficioso podré colaborar un poco, luego vendrá la ratificación formal. Muy bien, René. Bueno, pues adelante eh, con, con las preguntas. Pues el resultado de las últimas elecciones en Chile, eh, bueno, eh, se si nos lo puede poner en pantalla el padre Francisco, en, en, en Infocatólica, en la página Infocatólica salió también, eh, bueno, pues que eh, en este sentido la derecha chilena era el titular, Tendrá el control absoluto de la reforma de la Constitución. Bueno, parece que este cast es, es un hombre eh, católico, y, pero vamos a retrotraernos para comprender cómo hemos llegado aquí en Chile, qué es lo que hay detrás de todo esto, cuál ha sido el proceso, qué implicaciones también teológicas, teológicas y eclesiales o eclesiásticas hay detrás, cuál ha sido la génesis que ha desembocado en, en estas elecciones de Chile para que a un comunista eh, descerebrado. Y como Bori, como homosexual, con su novio en la calle haciendo guarradas, y mmm, se haya pasado a, a elegir a, a un católico como cas y, y bueno, ahí hasta, hasta dónde llega cas Adelante, René. Sí, bueno, hay, hay muchas cosas que precisar, padre, nuevamente reiterar en los agradecimientos por la invitación. Eh, vuelvo a señalar que, honestamente, es un honor estar con, con ustedes. Y del tema. Podríamos partir con el, con el frame del titular que se mostró recién, porque eh, a mi juicio, y lo planteaba eh, fuera de audio cuando me llamó el padre Gabriel, creo que derechamente, como les gusta decir a, a estas señores, ese titular es una, eh, dicho anglosajonamente, una fake news. Dicho en español, castizo es una filfa, una papachurra, una mentira. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar que en que para que exista esa nomenclatura de que la derecha tiene el, el, el poder ahora es bastante complejo. Yo citaría acá el, el, un trabajo que ha hecho en la Fundación Gustavo Bueno eh, el diputado Robles, ¿ya? respecto de si existe realmente, primero, una derecha y más aún, como la han calificado a la prensa internacional, la ultraderecha en Chile. Eso por primera parte. Por segunda parte, hay que considerar que el Partido Republicano, ya el nombre es complejo, pero este partido republicano, que, cuyo líder es CAST, no tiene un poder político real en nuestro país. Solamente ha ganado unas elecciones de un Consejo Constitucional y que, como bien decía el padre Calvo recién, tiene al menos un, una causa eficiente, eh, coetánea en el tiempo, que no son otros que los acontecimientos del 18 de octubre de 2019, para algunos y para la prensa mundial calificado de estallido comida social, pero que en la práctica se, se produjo un proceso revolucionario o insurrección bastante cruento, bastante fuerte, bastante hostil, cuyas huellas todavía quedan en nuestras ciudades. Hasta el día de hoy, las ciudades, las principales ciudades de nuestro país tienen una estética de guerra. Los locales comerciales, los tribunales, en fin, edificios públicos y privados están tapizados con fierro. Para evitar las bombas Molotov, para evitar las piedras, etcétera, etcétera. Yo sé que parece una exageración, pero hace poco estaba un amigo que vive en Irlanda, que por esas razones de la vida estaba en Copiapó, y yo lo invité a caminar de a pie por la ciudad para que se viera el destrozo que desde 2019 es ostensible. ¿vale? Entonces, esa, esa, ese, ese antecedente del 18 de octubre de 2019 tiene que estar presente en la retina. ¿Por qué? Porque si bien es cierto todo ya el constitucionalismo el padre Gabriel es, es especialista en esto pero ya el constitucionalismo la voz constitución señalar y decir que es necesario un documento escrito ya es complejo y podríamos estar programas enteros tratando de analizar por qué la pérfida Ableón hasta el día de hoy no tiene una constitución escrita y el resto del mundo le obliga a tener constituciones escritas sería muy largo de explicar pero en términos concretos, estamos entrabados en una constitución que, ojo, ninguna constitución en el mundo va a ser perfecta per se, y menos una constitución escrita, eso en primer lugar. La constitución que rige en Chile actualmente y que estuvo en cuestionamiento en 2019 es la constitución que se redactó por una comisión de juristas que encargó el gobierno militar en los 80, y por algo se llama constitución de los 80 pero que en 1989 fue ratificada, porque ojo, hubo un plebiscito en los años 80, pero el 89, cuando ya había ganado el no a Pinochet, se plebiscitaron una serie de reformas y ese plebiscito, en el, el apruebo tuvo más del 90%. La cifra exacta la podemos buscar hoy día con el acceso a la información. Nuestro problema no son el dato concreto, sino que nuestro problema es la sobreinformación. Entonces con hay sobreinformación hay una bulla, un ruido blanco. Entonces se pierde de vista que ya en el año 89, con comillas democracia, esta constitución había sido ratificada, había sido legitimada, primero. Segundo, desde el año 1990, que asume el demócrata cristiano Patricio Elwin, se efectuaron innumerables reformas constitucionales. La principal, y ojo, que hasta el día de hoy se producen reformas constitucionales, pero la principal es la de... Eh, encabezada por el presidente Ricardo Lagos Escobar el año 2005, ¿vale? Entonces, decir que es la Constitución de Pinochet ya es un problema, pero es un problema en ambos sentidos, porque y aquí voy a tratar de explicarlo con, con un silogismo básico. ¿Por qué? Porque se inventa esta pseudo necesidad, ah, lo que quería decir recién, todas las constituciones merecen reformas, merecen eh, ajustes, etcétera. El, 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 la, la dificultad de un cambio constitucional, yo creo que no está en dudas. El problema es la forma que apunta de una revolución, porque, ojo, se cuestionó mucho que la constitución del 80 era fruto de la violencia del golpe de Estado, pero la cuasi constitución que tuvimos también fue producto de la violencia de un estallido revolucionario insurreccional, o como le gusta a la prensa internacional llamar, estallido social. Porque, como ustedes, la, la mayoría de los auditores son de afuera, habrán visto que era como un, un jolgorio de paz, espiritualidad, que todos de la mano, etcétera, etcétera, estaban reclamando cambiar la constitución de Pinochet. Eso es mentira. La gente, claro, siempre, todos vamos a tener necesidades sociales, pero tener el detalle fino de temas constitucionales, la verdad es que eso es, es, es ridículamente falso. Ahora bien, como se dice en términos de prensa, que lo que quería el pueblo era cambiar la constitución de, de Pinochet, porque así lo decían, he, he explicado que no es necesariamente la constitución de Pinochet, que es una comisión de juristas, ta, 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 pues eso ya lo dijimos, pero lo que se dijo al ambiente era que la constitución de Pinochet era el problema, papá, papá, pa. entonces se acordó en noviembre de 2019 un, una modificación constitucional, en virtud de la cual se produjo un plebiscito con bien baja... Eh, Votación, pero que en esa baja votación, que alrededor de un poco más de 6 millones y medio, ganó el apruebo a modificarse la constitución. Cuestión rara en derecho constitucional, porque eh, generalmente las constituciones se someten a plebiscito o referéndum una vez que están eh, ya redactadas. Pero aquí, en, en el modo chileno de vivir la vida, se hizo un apruebo rechazo, y en ese apruebo rechazo inicial, ganado el 80% de esta insurrección, llamémoslo, o de esta excitación global que había en el país, eh, porque querían cambiar la constitución de Pinochet. Pero en ese momento, posteriormente a ello, no voy a entretener con la fecha porque nos podemos confundir, se eligió una convención constitucional para redactar una constitución que definitivamente fue conocida por todos como el mamarracho, porque jurídicamente hablando era insostenible. Insostenible, creo que demoraríamos muchos programas para analizar la cantidad de aberraciones que desde el primer artículo al último contenía. O sea, yo tuve dificultad incluso con colegas, porque más allá de la cuestión ideológica, porque el padre Gabriel sabe que, por ejemplo, la constitución de la URSS no la podemos compartir, ni él ni yo. Pero no podríamos decir que no tenga una lógica interna, que no tenga una coherencia, que no esté, por último, bien redactada en términos jurídicos. Pero esta cuestión... Ni siquiera estaba redactada en términos jurídicos, ni siquiera tenía una coherencia. En fin, vuelvo a insistir, daría para mucho. Entonces, ¿qué pasó? Esa constitución, mamarracho, fue rechazada. El proceso constitucional señalaba que si se rechazaba esa propuesta constitucional, quedaba vigente la constitución actual. Dicho de otra manera, si la prensa... Nacional e internacional llamó a la gente a votar a prueba para derribar la constitución de Pinochet. Si ganó el rechazo, ¿qué creen ustedes que ganó? Aunque no sea cierto. En, 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 la, en, en, en el tema llamémoslo así periodístico, no cabe dudas que ganó la constitución de Pinochet. Vuelvo a insistir, eso de la constitución de Pinochet no existe. Pero en términos periodísticos ganó la constitución de Pinochet. Pero ¿qué pasó? Y aquí lo voy a poner en clave española para que se pueda comprender mejor, porque a veces con los nombres de los partidos políticos podemos confundirnos. Pero ¿qué pasó? El PP español, el Partido Popular español, que homologando a Chile sería Renovación Nacional y la UDI, el PP español en bueno, esas son imágenes del, del, de lo que estábamos hablando recién de la insurrección. Esto es la revolución comunista que la prensa internacional denominó estallido social, casi con claro, el Sí, sí, pero que no es no es solamente comunista, fue liberal, vegana, feminista, LGTX+, más, no sé, o sea, no es únicamente comunista. Oye, y, y, y atacaron eh, atacaron más edificios como tú has dicho, René, pero uh -huh. ¿por qué? Porque, pero principalmente en las iglesias. Claro, y particularmente las iglesias católicas, porque no sé si ustedes saben, en por ejemplo en Copiapó hay muchísimas, no sé si llamarlo iglesias, templos, no sé cómo se llamarán. Eh, Edificios mormones. Muchísimos. Vacíos, pero existen. Y con una construcción carísima. Y a eso no, no, no pasó nada. No les pasó nada. <risa> eso, eso, <risa> eso, no, eso no es una foto tomada uh, eh, eh, así en un momento no que es se ha colado. Claro, no, no, es, no es una foto que el periodista justo entra en ese momento casualmente y consigue uh -huh. hacer la foto. De, no, no, no. Eso, el periodista está allí totalmente en su salsa haciendo esa foto. No, absolutamente. Absolutamente, totalmente. Entonces, hay que recordar esto para, para tener conciencia de que en, en ese tipo de cosas, a ver, en términos que lo he conversado con varios, lo que sucedió en Chile fue una cuestión muy fuerte porque todo esto que están viendo ustedes estuvo avalado por todos los matinales de televisión. O sea, desde las 8 de la mañana se hacía una apología a la violencia, una incitación a la violencia, un maquillaje a la violencia. Y eso continuaba en los noticieros y después en la tarde y después en la noche, o sea, estaba 24, 7 señalando que la gesta del pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a razón de, de, de este tema, se produce esta modificación constitucional, modificación constitucional que decía que el producto de lo que estábamos viendo, si era rechazado, se mantenía la constitución de Pinochet y resulta que se rechazó. El 4 de septiembre del año recién pasado 22 se rechazó. Concurrieron a votar más de 12 millones de personas y el 63% señaló rechazo. Cuestión única en el mundo porque no hay constitución que se haya presentado que no haya sido aprobada, y me corregirá usted padre Gabriel que tiene conocimiento también de derecho comparado, yo por lo menos no la conozco. Digámoslo así en occidente, ¿vale? Entonces, ¿Qué pasó? Se rechazó. Pero el PP, estoy hablando en términos análogos, por favor no va a decir, ah, oh, Navarro dijo mentiras, porque no? no, 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 estoy tratando de hacer un ejercicio de, eh, propedéutico, ya pedagógico, para, para que no todo, porque si yo digo renovación nacional, no van a entender lo, 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 los demás hispanos que están oyendo o viendo. El PP español tiene, lo llamémoslo así, un homólogo en Chile que sería Renovación Nacional y la UDI. Ya, que supuestamente serían la derecha y supuestamente la UDI y la ultraderecha. Solo recordar que esos partidos sostuvieron a Piñera y Piñera, sin que nadie se lo pidiera, aprobó el matrimonio que ellos llaman igualitario. ya Si una coalición de esas características es de derecha, yo no sé qué queda para la izquierda. Entonces, sí, cuando, cuando me dice que Piñera Entonces, es de derecha. ¿Ya? No, sé, no sé, para que nos entendamos, por eso eh, recomendaba él la exposición de Robles, el diputado Robles de Murcia, en donde él habla del mito de la extrema derecha. Entonces ahí creo yo que se pueden aportar luces y sobre todo, por cierto, citarlo nuevamente, eh, las obras de eh, Gustavo Bueno, Gustavo Bueno Martínez, tanto el mito de la izquierda como el mito de la derecha, que son particularmente luminosas para entender el presente en marcha. Entonces... Esto que digo yo, la UDI con RN, el PP, se asocia con el PSOE, con el PSOE que sería en Chile lo que fue la desconcertación, el partido Joaquín Robles, justamente, el diputado Robles de Murcia, de Vox. El, la partido Renovación Vox. Nacional, la UDI, eh, Evópoli, Evopoli, que podía ser algo parecido a Ciudadanos, ellos con el Partido Socialista Chileno, más el Podemos Chileno, que es el Frente Amplio. Ojo que el presidente actual es un podemita y, 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 lo, y, lo, y lo expresan a viva voz, con alegría, con algarabía. Pero en fin, ¿qué pasó? Estos partidos no se mandan solos, los comanda Piñera por una parte, no cabe duda, porque el tema del, del estallido también tiene muchísima responsabilidad Pi, Piñera en aquello. Entonces, señalar que, ganado el rechazo, se ponen de acuerdo estas, estas centros derecha como las llaman la, G, la centro derechita cobarde, ¿cierto? Más el Partido Comunista, el PSOE y Podemos, de la nada, por sí y ante sí, dijeron que había que haber otro, otro proceso de nuevo. Acabo de explicar que si ganaba el rechazo hasta ahí no han llegado. Pero no, no. Otra, bueno, ese es un... un una imagen del tributo que todos los presidentes de la República en Chile rinden a eh, la logia en, en Chile. O sea, eso para nosotros no es nada del claro, otro claro. mundo. Claro, porque hay que entender que. Bueno, ahí, ahí quizás me puedo ir por otro tema, pero para concentrarme en lo que. para, para tratar de terminar el. el René, repite esto que acabas de decir para que lo puedan digerir nuestros seguidores, esto de la logia Lautaro, que es lo que hacen todos los años. Rep o sea, no, a ver, la logia Lautaro como propiamente tal, desapareció con O'Higgins, etcétera esta es la gran logia de Chile la gran logia de Chile es el salón que está en Santiago de la gran logia de Chile, en donde se hace una eh, ceremonia republicana comillas republicana, en donde todos los presidentes de la república, Piñera, Bachelet y ahora último Boric, de hecho los ministros, etcétera, van a presentar sus respetos, ahí hacen un, un, toda una ceremonia y se van a presentar y van a escuchar la bendición de los, los parabienes de, de las logias. Así funciona. A ver, porque se, se, a, mí, a mis amigos españoles me cuesta mucho explicar esto porque como hay un tema de conspiración y todo el tema, aquí en Chile esto no es conspiración, esto es pan de cada día. Nosotros tenemos que entender que Chile es un estado masón a partir de 1810. Guste, no guste, más, menos, un poquito más, otro, otra cosita, no sé. ¿vale? Nuestras universidades, la Universidad de Chile es una universidad de inspiración masónica, la universidad donde estudié yo, la Universidad de Atacama también, el liceo donde estudié yo también, el, eh, en fin. O sea, no, no, a, a ver, como también fue católica en su momento, yo no estoy diciendo ni que sea bueno ni malo, estoy describiendo hechos y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy esto es natural, en o sea, natural, no, no se me mantiene, pero no es extraordinario, esto sale en la prensa, no, no 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 es ninguna, a ver cómo decir, oh, hubo eh, eh, una conspiración, no, no, nada de eso. Más allá del comentario que uno pudiera tener. Pero para volver a lo que estaba explicando la, el grupo político liderado por Piñera más el, 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 el grupo político que en teoría debiera liderar el Partido Comunista y Boric se pusieron de acuerdo para un nuevo proceso ¿ya? en ese nuevo proceso el Partido Republicano que no tiene poder real en Chile no sé si lo dije recién pero lo quiero explicar para tener poder real, un partido político no solamente tiene que ganar elecciones, tiene que tener, no sé, juntas de vecinos, sindicatos, municipalidades, concejales, no sé, pues la viejita de la esquina el club de ajedrez tiene que ser del partido, no sé, un, una base social. El Partido Republicano no la tiene porque es un partido, digámoslo así, mmm, más chico que Vox, mucho más chico porque... No es meramente instrumental para salirse, José Antonio Acá, del. De el, el, ¿cómo, lo llaman? ¿Cómo se llama el de ustedes? Se me fue en este rato. El PP, justamente, para salirse de en, en su momento de la UDI. Pero ¿cuál es el punto? Que el Partido Republicano se opone, pero como la fuerza real, y lo mismo pasa en España, el poder lo tiene el Partido Popular y el PSOE, esa es la verdad. Entonces ellos dijeron no, un nuevo proceso, y este nuevo proceso se instala desde ya, y aquí es lo importante de analizar, con un comité de expertos, entre paréntesis, que son puros operadores políticos, en donde solamente hay un representante del Partido Republicano, vuelvo a repetir, operadores políticos donde hay uno, un representante del Partido Republicano. Esa es en la comisión de expertos que redacta el nuevo texto constitucional con 12 bordes, bien llamémoslo así para no ser tan... Eh, conspiranoico, bien un unista, ¿ya? Bien ununista unista, esos 12 bordes, que el Estado Social, que no sé qué, que aquí, que, que allá, bueno, no nos voy a entretener en eso, pero tienen bordes y tienen una, una comisión redactora de expertos en donde hay un solo representante del Partido Republicano. Eso ya está funcionando desde marzo de este año. Y el domingo recién pasado, el Partido Republicano ganó los escaños de la del Consejo Constitucional. Ganó los consejeros constitucionales, el Partido Republicano ganó de 50 de 50, oígase bien, de 50, 23 escaños. Entonces, ni la ultraderecha ha ganado, ni la derecha ha ganado, más nada. Nada. Y el la, llamémoslo así la paquetería es un envoltorio diseñado por piñera y el partido comunista y boric y, y que además Entonces, René así y que además René así la, se aprovecha a nivel de los medios de manipulación de masas para inocular por todo el mundo que el, mujer, el, 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 el miedo a, a ese fascismo que ha triunfado en chile pero, con un ¿no? católico que tiene claro. ocho hijos Exacto, claro, y que, y que usa métodos naturales de anticoncepción. Entonces eso es peor. Y de hecho se ha, se ha resultado una parano paranoia tal que ya dijeron que CAS iba a prohibir los anticonceptivos a ese nivel. <laughs> o, sea, o sea, poco menos se da la sensación ambiente de que CAS tendría el poder. A ver, en términos prácticos, ya dije que el Partido Republicano no tiene poder porque es un partido muy chico en términos de estructura social. Y segundo... Porque no tienen autoridades que de verdad tengan poder, porque sabremos todos que un concejal tiene más poder que un consejero constitucional. Pues el consejero constitucional, con suerte, va, re va a redactar una, un par de normas que es, veamos si se aprueban o no. No, obviamente nadie capitonizo, pero lo más probable es que se rechace y que este loop, este ida y vuelta, este de yabu, este no, ya ni sé cómo llamarle, este eterno retorno, ¿cierto? el eterno retorno se siga produciendo. ¿Por qué? Porque la sensación ambiente va a ser como no se, a ver, como no se ratificó que en el rechazo había ganado la constitución de Pinochet, porque aquí hay una esquizofrenia. Primero la prensa dice que está vigente la constitución de Pinochet, el, el pueblo dice, bueno, quedémonos con la de Pinochet, pero, ah, no, 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 ahora no es la de Pinochet. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, yo sé que para los auditores que no son seguidores de la política chilena, lo que estoy hablando puede parecer de orate. Estoy consciente de eso. Pero estoy tratando, por todos los medios, de resumir una situación absoluta y totalmente anormal, en virtud de la cual los medios de comunicación no hacen más que desinformar. Ahora bien, no es falso que eh, José Antonio Cast tiene religión católica, o son sea, de verdad. Pero su partido no es un partido católico, por favor. ¿Cómo podría ser un partido católico que se llama Republicano? O sea, ya es de, es de, de una ignorancia total. ¿Vale? El Partido Republicano es un remedo del Partido Republicano Norteamericano. Y de hecho, Cast cuando lo inaugura, aparece con un escudo del Capitán América, ¿ya? Entonces, si el Partido Republicano del Capitán América es católico, Tendrían que cambiarme a mí, no sé, a otra dimensión de un mundo paralelo, que no sé de cuál estamos hablando, no sé si me explico, bien. yo sé que da un poco de risa. Y bueno, yo trato de tomarme todas las cosas con humor porque en realidad es, es, es la de Bacle. Solamente un candy o una guinda, bueno, creo que les mandé que en, en su momento las Carmelitas, un, unas, unas Carmelitas de Chile apoyaron el mamarracho, o sea, ya el, 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 el acabóse. Pero solamente un, un, una pildorilla, les dejo. Para, para alimentar la, la discusión, ¿cierto?, la reflexión, y decir lo siguiente, ¿qué tipo de Estado es Chile? Eh, si es que acaso es posible cambiar alguna nomenclatura, considerando que, y aquí les pregunto, ¿ustedes saben cómo se llama la Cámara Baja en Chile? ¿El nombre? No sé, Padre Francisco, Padre Gabriel, el, el ¿cómo Palacio se llama? El Palacio de la Moneda es, ¿no?, me parece. No, 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 no es el Ejecutivo, el Palacio oh, de la Moneda, pero yo digo la jugado. Cámara Baja. Eh, como ah, usted tiene, se llama Congreso de los Diputados, ¿cierto? Sí. Ya. Hasta hace poco se llamaba Cámara de Diputados, pero ahora se llama Constitucional y oficialmente, agárrense, Cámara de Diputadas y Diputados. Ah, bueno. no, pero no en España también, ¿eh? Entonces, si eso es así... En, es que en, Espa es en España que... han hecho ese mismo cambio también, ¿eh? Es lo mismo. Bueno, bueno. <laughs> Entonces, si, si estamos en esa tesitura, ¿de qué estamos hablando? Si... La revolución posmoderna, algo como la llamaría Gustavo Bueno de la izquierda indefinida, ya está enquistada en todos los poderes y ramas de los estados occidentales. No de Chile, no de Argentina, no de España, no más. Entonces, eso de que ganó la ultraderecha, que no sé qué, que vamos a perder nuestros derechos, que el fascismo, a todo esto. Con esto quiero ir redondeando porque sé que tenemos poco tiempo, pero yo y lo voy a decir personalmente era de los que se creyó la película del laberinto del fauno en su momento y a contrario Sensu miraba así como con mucha felicidad la lengua de las mariposas claro, los malos son los eh, francos y no el fascismo y no sé qué los fachos, vienen los fachos y ¡ah! pero esa es una burbuja en la cual todos en algún momento hemos estado pero de buena fe porque desde 1810 para acá, la historia es una historia liberal, una historia que justifica la separación con la madre patria. Y desde ahí nosotros tenemos un problema serio para conocer nuestra historia. Recién el padre Gabriel o el padre Francisco, no sé quién fue el que dijo, que supuestamente yo conocía la historia. No, no conozco la historia, porque es muy difícil conocerla. O sea, conozco relatos mitológicos de 1810 para acá, pero la historia no, es muy difícil, entonces aprovecho de señalar que la editorial Fidehead Opera, de mi amigo Angelo tiene rescate de esa historia ¿vale? y que en definitiva nos tendríamos unas cuatro o cinco generaciones más para eh, es, deslavarnos el cerebro que lo tenemos completamente lavado René, René, yo solo quiero preguntarte eh, las implicaciones teológicas las o teológico-políticas, el, el papel que ha, que ha jugado la religión católica y la iglesia católica en, en todo este proceso. Bien. Bueno, no soy, no soy teólogo, no soy experto, pero soy una persona estudiosa que trata de. O sea, no estudio, o sea, estudio harto, no sé si soy tan estudioso, no sé si me resulta, pero <laughs> le pongo empeño. A lo que voy es lo siguiente: se dice que esto no tiene implicancias teológico-políticas, porque el Estado laico y no sé qué más y todas esas ¿ah? paparruchadas. Solo para muestra, bueno, ya vimos recién las, el tipo de ceremonias que hacen. Segundo, cuando gana Boric y con un discurso muy eh, antirreligioso, lo primero que hace es una ceremonia pachamámica. El el o por el Vaticano, el Papa Francisco. Claro, pero es que por último el Papa Francisco, un, un observador liberal, dijera, ah, pero es otro loquito más de las religiones, pues, ¿qué, ¿qué importa? Pero en un palacio, si yo lo estoy analizando desde la óptica del liberal que es contrario a las religiones, no sé si me explico bien. Desde la lógica del liberal que es contrario a las religiones, si yo no quiero un sacristán, un capellán en la moneda, tampoco quiero. Ritos pachamámicos. Y ahí ven ustedes a nuestro presidente de la República bien... Eh, no sé cómo describirlo. Bueno, veanlo. Devoto, que muy devoto, devoto. Muy devoto, muy devoto. Devoto y qué sé yo. Pero, pero son los que avalaron la quema de iglesias católicas. Y ojo, creo que el, el capellán actual de la moneda es un cura bastante, dijéramoslo así, sui y Entonces, ¿cuál es el rol de la iglesia católica? Ninguno. Cero. Nulo. O sea, tratar de no decir nada. Porque en realidad... Eh, pff, no, 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 no sabría cómo encuadrar. Ah, ahí está, el capellán de la moneda es el. Ahí, bueno, nos tiró el anuncio, el, el lo país. Vale. Pero bueno, en fin. A lo que voy es lo siguiente. No ha habido una resistencia católica, llamémoslo así, formal. Porque este, bueno, es, el, es... este es el capellán. Claro. Es, bueno, mírale, esto. Mírale es, <laughs> una imagen vale más va que palabras. <laughs> ¿Cómo está el patio, Dios mío? Oye, yo, porque se nos va acabando el tiempo, yo, sí, yo también sí, tenía sí, sí. alguna preguntita. Sí, que a ver. Quedan, quedan, quedan muchas cosas. Lo que sí es sí. señalarles, dejar los invitados que en algún momento, tanto el padre Francisco, esperemos, como el padre Gabriel nos puedan acompañar en el matice para desarrollar un poquito más, porque son muchas cosas que en definitiva he tratado de resumir y condensar, pero que pudieran parecer eh, de orate. Perdón por aquí. Al contrario, al contrario yo, yo soy consciente de que al final, evidentemente sí, en, en el régimen político a nivel mundial que nos movemos, no hay eh, no hay una posibilidad de, de una constitución. lo que decía León XIII, la constitución política de, de las naciones, de las sociedades, no se da porque directamente no tenemos sociedades católicas. Yo no sé cómo está. ¿Cómo estarán las encuestas en Chile? Creo que, es un, eh, creo que es de los peores países en ese sentido. Eh, a nivel o sea, aquí de, de en Chile arreglosa. gana el mal de ojo. Hay, hay estadísticas, Por encuestas eso. que señalan que se cree más en el mal de ojo que en el mal de Entonces, quiero decir, parece un, poco, parece un poco fantástico pretender que se puede hacer una política católica, formalmente sí. católica, en un país donde no hay católicos. Yo siempre he dicho que Correcto. eso lo hemos perdido lógicamente hay que analizar las causas por las que se ha perdido, pero no se puede, no se puede fantasear, no se puede decir, ah, pues vamos a inventarnos que nuestro, nuestras naciones son católicas y pidamos una política así. Ahora, dentro de lo que tenemos, dentro de lo que tenemos, y esta situación terrible donde hay estas alianzas, que también se dan en España, entre una pseudo derecha que juega eso y, y, y partidos que, tan, que es tan revolucionaria como los, de, como los partidos de izquierdas, eh, eh, fuera del partido de Cast, porque claro, mm -hmm. La doctrina política católica actual lo que pide casi son mínimos. Dice, hombre, mire usted, porque se comprometan a defender la vida, la libertad de educación, la, fa la, la familia basada en matrimonio natural y, bueno, pues un poco de, de, de economía basada en el bien común. O sea, son como mínimos. Sí, Fuera sí. del partido de Cast, ¿hay alguno que pueda? Porque entiendo yo que el partido de Cast sí que al menos pero perdón, padre, usted está tiene incluyendo, estas ideas o no. Sí, está bien, pero perdón, padre, usted está incluyendo al partido republicano como un partido. Pregunto. Pregunto si, tiene, si, si cumple estos principios ya, yo creo en la que el partido de la Carta de los Católicos la a Vida República. Pública. Uh -huh. Sí, pero no cumple estos principios. Ya, yo creo que el Partido Republicano. Sí, o sea, a ver, el Partido Republicano es un partido eh, que, digámoslo así, está haciendo batalla cultural, ¿ya? Está sirviendo de contención. Pero no es un partido católico. Cast es bautizado católico, mami, sí, bla, bla, bla. bla. Para muestra un botón, Biden creo que también está bautizado. Entonces, no porque. Es que sí, Biden pero, pero, sea pero, pero René, ¿Qué? Biden es, uh -huh. es proabortista, está a favor de. Está en contra del matrimonio claro, natural. Ese, y con en de que tema, está en contra de todo. Para la iba, pregunta iba, por es por, por las ideas. Sí, sí, Para allá voy. En los mínimos, comía y resalto republicanos, claro, hay una base de sustentación occidental. Yo diría que es un partido conservador a la anglosajona. No sé si me expliqué bien. Porque católico no es anglosajón. Entiendo yo, corríjame ustedes si estoy mal, pero una cosa es ser conservador anglosajón, ya atlantista, y otra cosa es ser católico. Católico no hay. Eso es lo que quiero decir. Católico no hay, no hay. Y no, Eso, y si, pero, bueno, pero, es, y si el Partido a Republicano René no porque, es. Porque, si el Partido Republicano católico, no es, entonces no lo hay. Uh -huh. Pero ent Eso entiendo que, que pero porque católico. Eh, católico es, posiblemente, en nuestras sociedades, es impensable. Uh -huh. No sé si me explico. Que como hemos perdido la Entonces, dentro de lo impensable que haya un partido católico en uh -huh. sociedades que no son católicas, no funciona la cosa uh -huh. así, la pregunta es, por ejemplo, de cara a que un, un católico pueda apoyar ese partido, porque de acuerdo con lo que enseña... Bueno, la carta o sea, sería de, lo menos de, malo, de tener dentro momento, del pool democrático, claro. Sí, sí. O sea, por lo menos cumple sí, esos supuesto, mínimos. Sí. Quiero decir, ¿seriamente está a favor supuesto. de la vida o, o pensamos que va a hacer como el PP en sí. España, te, en caso hipotético de que pudieran tener algún no. poder, no va a hacer nada por evitar el aborto? Desde esa perspectiva es más Vox que PP. Ok. Porque entendido. el PP es Renovación Nacional y la UDI, el partido de Piñera, y Cast no es Piñera. O sea, no creo que Cast, siendo presidente de la República, hubiera aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Piñera sí, porque es PP que y okay. es lo mismo vale pero obviamente lo que quería resaltar es que en chile y en el resto del mundo se cree que el partido republicano es un partido de ultraderecha católico y a ver en el partido católico o sea perdón republicano lo que más hay son libertarios son gente yo me así contraria a, a, a boric pero católico es que a ver catolicidad prácticamente no está quedando porque no la conocemos porque la perdimos no es, es, me parece un análisis perfecto. Esa, ese es el pero, problema. Pero si, claro. si no hay catolicidad ni en Roma, ¿de qué os quejáis? No hay catolicidad claro. en Chile, no hay catolicidad en España, bueno, y en el Vaticano que hay. Pero tampoco, bueno. tampoco. Pero es lo que eh, hay. Y, y, y como se bueno, enseña, re, hay, hay que sí. sufrir con paciencia los defectos. Así que ahí estamos viendo qué pasa. Eh, vamos, a ir, vamos a ir cerrando para pasar a lo siguiente. Entonces, Padre Gabriel, si puedes, la, digamos, la última pregunta o último comentario. No, lo, de, lo que único que quiero decir eh, a nuestros seguidores, ya con, con René aquí para, para despedirnos de él, es que en septiembre eh, es el 50 aniversario ¿no? de aquellos acontecimientos que, que marcaron la historia de Chile reciente en la, en la época contemporánea, eh, pues con el presidente Salvador Allende, eh, con el general Pinochet. Y bueno, pues intentaremos que nos, de, que nos llegue antes de terminar el curso, o si no, en cuanto empiece el curso siguiente, o incluso hacer un programa especial eh, del pasado que no pasa, eh, cuando se acerque esa fecha, eh, si no nos da tiempo, a hacerlo antes de terminar el curso, con, con el profesor Navarro y, y, y poder mm, di, dar a conocer y un poco analizar esos acontecimientos y el papel de la Iglesia Católica. En, en lo que fue posteriormente la, la dictadura del general Pinochet, y, y bueno, y lo que fue también, pues ese movimiento comunista encabezado por, por Allende, Salvador Allende. Que sigue en marcha. Que sigue en marcha porque lo que hace Boric a cada rato es recordarnos que es el, 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 el ¿cómo se llama? Ghost Fit, ¿cómo hace con estas cuestiones de que es cuando se disfracen? Eso, él se pone los lentes eh, sí. de Allende. Bueno, no sé cómo se dice, pero, pero algo así como. Cosplay, cosplay, eso, dicen. cosplay, los muchachos dicen alguien. cosplay, eso es. Eso, cosplay, como sea que sea. Pero se crea Allende, pero ojo, que ahí yo exonero a Allende, iba a decir, a Boric, porque a veces es tan raro este tipo que uno no sabe si es si aplicar la navaja de Hanlon. O sea, más que maldad, estupidez, no sé, es como bien, bien fina la, 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 el, el tema. ¿Por qué lo digo? Porque el ambiente general es de una santidad de Allende. Entonces, si por ejemplo un muchacho es buen alumno, es ordenado, es aplicado, es un buen niño, lo que termina aprendiendo es que Allende es un santo. Y el santo Pinochet, laico. El diablo, total. Entonces, sabemos, y de ahí el honor a nuestro nombre. Que no todo es blanco-negro, que todo hay matices. O sea, por ejemplo, para los eh, Pinochet fanboys, contarles que su suegro, eh, un conspicuo eh, senador del Partido Radical y también masón, y que Pinochet también perteneció a la masonería, y que Pinochet es, fue absolutamente filo anglo. Entonces, hay que matizar esta cuestión. No, es, no todo es así. Y recordar que el general Franco con Chile la mayor relación la tuvo, y hay documentos, con el gobierno de Salvador Allende y no con el de Pinochet. Quizá hubiese faltado que eh, Franco hubiese estado más joven y haber tenido, no sé, haber tratado de convencer a Pinochet que el, el anglo no era un buen amigo, porque recordemos que el pobre Pinochet terminó siendo detenido en Londres y sus amigos anglos no le ayudaron mucho. Igual, igual, bien, que presidente, pues, igual que el presidente del gobierno, que el ambiente Carrero Blanco designado por Franco, eh, pues sin, sin la colaboración activa de los norteamericanos eh, no habrían podido los etarras eh, volar su, su automóvil y asesinarle. O sea que muy, muy interesante esto último que has dicho, eh, René. Que, un que tema los... para hablar en, en otro momento, porque tenemos ya al padre Héctor esperando y, sí. y es que él lleva prisa. A, agradecido que, de la oportunidad que la al padre Gabriel. Este, sí, sí. este es el canal de Matices de YouTube, al que les invitamos a, al que le invitamos a suscribirse, El canal de Matices, no todo es blanco y negro, en YouTube. Lo pueden buscar aquí eh, fácilmente. Y está puesto además en, el, en nuestra publicidad de Twitter del programa, lo hemos puesto también. Ahora sí, perdón, René, te interrumpeo. No, no, que un agrado de verle a través de la pantalla don padre, o sea, don Francisco José y don Gabriel. Así es que Muy muchos bien. saludos y un abrazo grande. Muchísimas gracias. gracias. Un gran abrazo, René. Hasta pronto. Bueno, pues hoy me, me cuesta un poquito porque posiblemente por el Internet voy un poquito con retraso. He tenido que cambiar otra vez a la señal. Estoy cambiando entre la del móvil y la de la línea, pero bueno, la palmera no, no me da buen Internet aquí en, en la selva. Eh, vamos a dar la bienvenida a los sacerdotes participantes de la tertulia que están ya conectados. Vamos a ver, Padre Juan Manuel, Góngora, muy buenas tardes. Todavía sigue siendo de tarde allí, ¿no? No es noche todavía, ¿no? Sí, no, aquí todavía se va notando que han pasado las horas, que se acerca el verano y, y la verdad que, que estamos en un tiempo ya cuasi veraniego todo. Así que Muy bien. Un saludo a todos, a los que están ahora en directo y a los que se unan luego en diferido. Padre Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes querido padre Francisco, Góngora y Calvo Zarraute. Un placer estar con vosotros una noche más. Padre Roiland, que nos fallaste la semana pasada, pero hoy puedes estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, hermanos. Pues por acá muy bien. Bienvenidos a, a todos los que nos escuchan en este día. Padre Francisco Torres, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, buenas noches. Y nada, pues como siempre, un placer estar con vosotros, aunque sea de esta manera tan un poco accidental, de que me he quedado sin ordenador. Y en fin, a ver cómo lo vamos solucionando. No sé cómo será la conexión esta noche. Bueno, de momento lo único que se te ve es un pelín oscuro, pero se escucha bien, que es lo importante. No, vale. eh, bueno, tenemos dos, uh, que presentar a dos invitados. Eh, entonces, como el padre Héctor, que además es más conocido, va a ser el que hable sobre todo la primera parte de la tertulia, voy a empezar por el, carle, el padre Carlos María, eh, que está con nosotros hoy, eh, que es eh, amigo de y conocido del padre Juan Manuel Góngora. ¿Nos escuchas bien, Carlos María? Sí, buenas noches. Hola, encantado. Bueno, que eres, eres sí. sacerdote or, eh, natural de Almería y actualmente en otra diócesis, ¿no? En Málaga, ¿verdad? Efectivamente, sí. sí. Muy bien. Un, bueno, no sé si habría manera de que pusieras el vídeo en horizontal, que te van a ver mejor, sí, porque si no, genial. Si ven, eso es. Ahí, eh, perfecto. Así. Pues, vale, pues luego luego si acaso ya te presentamos un poquito más, bah. pero voy a dar el paso al padre Héctor Ramírez, que lo tenemos también esperando y que va a tener un poquito de prisa. Padre Héctor, eh, bienvenido a la Sacristía de la Vendée también. Muy buenas, bueno, buenas tardes. En, en tu caso, que estás por aquí por América. Así es, yo estoy en, en estos momentos en México. Muchas gracias por la invitación y bueno, eh, los, los que participan en esta tertulia. Bienvenidos. Muy bien. Eh, bien, voy, hoy voy a poner el, el, para que nos dé un poquito de fuerza nuestra, eh, nuestra entradilla re, contrarrevolucionaria y empezamos nuestra tertulia. Las sabes, soy tu soldado, siempre acusado, no he de luchar, contigo siempre y hasta que muera una bandera, mi ideal, mi ideal, porque remito. Muy bien, bueno, pues lo primero de todo, a ver, que creo que ha habido por aquí un... Bueno, me, no sé, ah, sí, aquí. Eh, nos dice Lupi María Rosa, saludos desde Nueva York, mis amados sacerdotes. Bueno, pues... Eh, bien, tenemos en primer lugar a, eh, al padre Héctor, que le tenemos que presentar. Padre Héctor es director de Mater Fátima, que es un movimiento católico. Y bueno, pues como vemos además, mira, vamos a ponerle aquí en grande. Eh, tiene todo el, el, el panorama preparado para hablar de la Virgen de Fátima, entonces, y, y con, la, con la imagen de los videntes. Eh, pues yo te empezaría preguntando, que, por quien no lo conozca, ¿qué, ¿en qué consiste exactamente Mater Fátima? Pues muchas gracias, Padre Francisco. Mira, muy sencillo, para quien no nos conocemos, yo fui capellán, eh, estuve casi cuatro años en el santuario de Fátima fui a, a, a atender los peregrinos de lengua española y me tocó lo que sería el, el centenario de las apariciones del ángel de Portugal con, junto con las, el centenario de, 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 de las apariciones de la Virgen María. Y en pocas palabras, estando escuchando el mensaje de Fátima, ahí continuamente muchos sacerdotes, especialmente de España, van muchos grupos a visitar ese santuario, pues al ir no solamente conociendo el mensaje, sino eh, tratando de entender cuál era el sentido del mensaje, pues ahí sentí en mi corazón que el mundo se tenía que unir en oración. Entonces, Mater Fátima ahora va tomando más matices, pero nació con una propuesta muy hermosa, que es el primer rosario mundial. Entonces, el primer rosario mundial fue transmitido desde la parroquia de Fátima, donde fueron bautizados los pastorcitos de Fátima. Para el mundo, y ahí es cuando se da a conocer este apostolado, es un movimiento, pero todavía tiene eh, el sentido de apostolado. Se ha unido ahora a una familia religiosa y, bueno, para tener esa, esa eh, digamos, sustento canónico. Y pues eh, ahí empezó a darse a conocer la Virgen María, ese primer rosario, no tenemos forma de calcularlo, pero varios millones de personas se unieron a esa oración. Y recordando el mensaje de Fátima, ella decía en las seis apariciones que hizo a los tres niños, porque después hubo otras apariciones, les dijo una cosa, le repitió solo una cosa las seis veces: que rezaran el rosario todos los días por la paz. Y en junio dijo, porque solo yo os puedo dar la paz, ¿no? Entonces, eso vibraba en mi corazón. Son frases cortas, frases sencillas, fueron dictadas a niños que no sabían ni leer, por lo tanto, la Virgen no hizo grandes complicaciones. Pero lo que sí fue contundente, no hay paz si no pasa por el corazón inmaculado de la Virgen María. Tanto que, la, que Santa Jacinta, que era una niña con un carácter muy fuerte, cuando ya Lucía, o sea, Jacinta se va a Lisboa y muere ahí, que ya sabíamos, sabemos que lo, fue una aceptar ese sacrificio para convertir más pecadores, le dice a, a, Santa Lu, a Sor Lucía, porque esperemos que sea canonizada algún día, le dice, cuando llegue el momento... No te escondas. Y le hace lo que yo le llamo el testamento espiritual de Santa Jacinta, ¿no? Y le dice: dile al mundo que le pida la paz al Inmaculado Corazón de María porque Dios se lo dio a ella. Entonces, el Inmaculado Corazón de María es, es su momento. Pablo VI ya terminó esta intervención. Pablo VI en 1967 visitó Fátima y le entregó una exhortación apostólica ahí a la Virgen y entre ellos decía una cosa muy bella. Es la hora de es la era de María. En estos momentos de la historia de la humanidad, de la Iglesia, es la era de María y efectivamente, porque ella avisó en Fátima que Dios quiere establecer la devoción a su Inmaculado Corazón, y que quiere que el triunfo del Inmaculado Corazón se dé. ¿sí? Entonces, ese es el nacimiento de Mater Fátima. Después, ya ahora lo hemos complementado, si alguien conoce una parroquia, una parroquia tiene tres pilares, la liturgia, la formación y la caridad. Pues Mater Fátima va tomando estos matices, ante todo la oración. Después hemos abierto una academia de formación virtual por ahora, ya empieza a tener una sede donde estoy viviendo ahora, y empezamos a hacer obras de caridad. El próximo 13 de mayo inauguramos, si Dios quiere, un centro integral de la familia, Benedicto XVI, para ponernos al servicio de la familia gratuitamente con 60 ya voluntarios para poder acompañar y defender la familia ante todos los ata ataques que está viviendo. Bueno, una de las de, precisamente de esta parte de formación que tiene eh, Mater Fátima colabora eh, nuestro compañero Padre Francisco Torres con un programa de liturgia que ustedes pueden ver eh, precisamente en el canal eh, de, de, de YouTube de, de Mater Fátima, ¿verdad, eh, Padre Francisco? Así es, sí, este es el segundo año de que estoy haciendo el curso. Van a ser tres años. El año pasado fue la parte, digamos, de liturgia fundamental. A la teología litúrgica, este año ha sido la santificación del tiempo, el año litúrgico, que ya estamos terminando, dentro de dos semanas se concluye, y al curso que viene, bueno, pues lo que está programado es la parte más sacramental, ver los libros litúrgicos, las oraciones litúrgicas, hacer los mismos rituales. Y la verdad es que es un, un gozo y una, y una alegría poder participar en este apostolado tan bonito. ¿eh? Personalmente a mí se me abre también un campo grande de conocer la realidad de la Iglesia de América sobre todo a través de la gente que participa en ese canal, que te plantea interrogantes, que te plantea preguntas, eh, situaciones incluso que ellos viven en sus parroquias, en sus grupos, en sus apostolados. Y yo cuando me llamaron el año pasado le dije al responsable que contactó conmigo digo yo es que a la Virgen no le puedo negar nada. Uh -huh. Entonces me lancé a la aventura a este curso y la verdad es que estoy muy contento. Yo animo a que la gente se apunte, que la gente vea los vídeos porque es una amplia gama de temas de formativos. Bueno, pues si queréis hacer alguna pregunta, sobre todo porque el padre Héctor tiene, tiene unas actividades luego después, entonces puede estar con nosotros máximo unos 20 minutos más, podemos aprovechar para hacerle alguna pregunta, yo creo relativo a lo mejor a, a los mensajes de la Virgen y, y con esto que estamos hablando un poquito, ¿En qué aporta la Virgen eh, o cómo puede precisamente ayudarnos en esta situación que tantas veces denunciamos y hacemos con este canal? Entonces, podéis preguntar. Pero con el título del programa de hoy, Padre Francisco, eh, Padre Héctor, el, el título de nuestro programa de hoy, eh, esos errores que la Virgen profetiza en Fátima de Rusia o que Ru y que Rusia va a extender eh, por todo el mundo, eh, explíquenos eh, esa, esa, esa parte del mensaje de la Virgen y, y porque es lo que eh, quiero decir eh, muchos eh, muchas personas ven eh, lo que tenemos delante pero no alcanzan a ver o no conocen cómo se ha gestado todo ese proceso que ya la Virgen pidió eh, y, y avisó que iba a suceder si no se convertía el mundo Sí, pues mira, gracias. Eh, lógicamente la Virgen no especificó qué tipo de errores o cuáles iban a ser los errores, pero, y, y lo digo porque yo creo que la gente ahora puede estar un poco confundida, ¿no? Porque eh, en, en su momento, recuerden que el sistema comunista era totalmente ateo, perseguía la fe a muerte. ¿Cuántos mártires no han sacado? las persecuciones comunistas, en, en, en socialistas, etcétera en, en, en muchos países donde, donde existe la iglesia, digamos, viva. Y entonces, para mí, eh, porque lo he, lo he constatado, después de haber terminado eh, de, de capellán, la Virgen me lanza, porque yo no tenía pensado hacer esto, me lanzó a 23 países, 6, 6 de Europa y 17 de... De, de América y me lanzó a, a hablar del mensaje, a repetir el mensaje. Yo no añadí nada, yo simplemente recordé lo que la Virgen había dicho en, en 1917, ¿no? Y entonces, conociendo un poco, he estado en Cuba varias veces, he estado en Venezuela, he estado en Nicaragua, ahora ya no puedo entrar. Ya estuve una vez, intenté volver a entrar a hacer misión y ya no puedo entrar, este, porque, bueno, pues ya saben cómo está la situación en Nicaragua. entonces, eh, Y. Una de las constataciones que me tocó ver es que un, el primer error, y me parece más peligroso, es el ateísmo. O sea, arrancar a Dios del corazón del hombre. Yo creo que eso es lo peor que nos pueden hacer, nos, porque nos pueden perseguir, nos pueden engañar, pero después nos recuperamos. Pero que nos quiten a Dios de nuestro corazón, eso es matar a una persona. Y eso es lo que hacían estos regímenes, iban sacando el corazón de, 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 a Dios del corazón del hombre. Tanto dos frases de papas que me gustan mucho, que parece que sintetiza. En 1988, San Juan Pablo II dice, en exhortación a Iglesia eh, en Europa, cuando dice, estamos viviendo la apostasía silenciosa, ¿no? O sea, nos están arrancando a Dios y nadie se da cuenta, ¿no? Y la otra es de Benito XVI, cuando él dice, estamos presenciando un eclipse cultural de Dios. O sea, ya no está Dios en la esfera del hombre y, por lo tanto, si no, está, si no hay luz en el corazón, ya no hay verdad, ya no hay libertad, ya no hay discernimiento, ya no hay nada. Dejan desprovista a la persona y cualquier, que es lo que estamos padeciendo, cualquier ideología se puede convertir en... En, en, digamos en verdad, aunque es una dictadura, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros errores. Después, recuerden que Rusia ha cumplido 103 años, si no me equivoco, de haber eh, el aborto, aprobado el aborto, el divorcio, son otros errores. O sea, imagínense, yo soy mexicano, México hace tres años acaba de abrir el aborto, tres años, Rusia ya lleva 100. ¿Y por qué digo confunde? Porque inclusive ustedes habrán escuchado el, el discurso, yo solo una parte, eh, pues Putin, Putin habla de la familia y habla en contra de la ideología de género. Entonces, digo, confunde a la gente porque al inicio Rusia no cabe duda de que extendió sus errores y fueron fatales para el mundo. Pero, pues ustedes son europeos, la mayoría de los que están aquí, eh, ustedes saben que Occidente tampoco tiene mucho que enseñar hoy al mundo, ¿no? Porque eh, ha perdido muchos valores fundamentales, eh, precisamente porque ha perdido la fe. Entonces, eh, tampoco eh, la, la solución es Occidente. Occidente carece de familia, carece de fe, carece de verdad, carece de libertad, carece de muchas cosas. Entonces, eh, por eso yo escuché el, el, el discurso y habla de la familia. Esta vez creo que no habló de la ideología de género, pero ha hablado en contra de la ideología de género, que eso del otro lado de, 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 del charco pues se promueve mucho. Pero yo me quedo con lo que la Virgen advirtió. Al inicio este sistema fue terrible, porque lo peor es que nos mató el alma. A ver, tenemos un, un super chat. Eh, César para Jesucristo nos dice, bendito sea Dios, gracias padres. Por elegir dar la cara por Jesucristo. Ánimo, solo aporto que la tercera parte del secreto de Fátima está en el libro azul del padre Gobi con imprimatur. Ave María. Bueno, ya sabemos que la tercera parte del secreto, o en teoría, lo que, en fin, lo que se dice que es la tercera parte del secreto, está publicado en la web del Vaticano, ¿no? Con varios documentos, lo que pasa es que hay esto, esa polémica que alguna vez hemos comentado sobre si es completo, si no, en fin, por qué se tardó tanto en, en poner. Pero bueno, cualquiera se puede leer en muchos sitios. ¿Más preguntas que, que, o más comentarios que quieran hacer sobre este tema? Yo quisiera retomar un poco lo último que ha dicho, porque, claro, hay, hay una idea que el padre Héctor ha dicho que hoy Rusia confunde, ¿no? Porque la Virgen dice: Rusia esparcerá sus errores. Pero hoy, por ejemplo, parece que Rusia es la que hace frente a esos errores que ella esparció, que han corrompido el alma de Occidente, que se han hecho en el mundo, porque hoy. Eh, es, es, de hecho, Putin está siendo tan rechazado y tan denostado en parte porque se, no se pliega a esta ideología de género, a esta destrucción de la familia. Entonces, ¿cómo casar o cómo interpretar la profecía, el mensaje de Fátima desde, esta, desde este momento, de esta visión que estamos teniendo ahora de, de Rusia? Porque parece que es lo contrario de lo que hubo. Sí, pues yo, yo la verdad que no sabría dar eh, respuesta a qué es lo que pretende Putin, porque ustedes saben que en, a, estas, a estas alturas eh, son bastante manipuladores. Ustedes escuchen las dos partes de la guerra, escuchen a, a, a Gran Bretaña, su parte, y luego escuchas el parte de Rusia y no tienen que ver, los dos van ganando la guerra, ¿no? Dice, eh, que, ¿quién realmente está haciendo daño, no? Yo no sé si, porque no conozco el corazón de, de este. Eh, pues fue espía, experto de la KGB etcétera, qué es lo que pretende no? aparentemente es un hombre religioso, asiste a las, a las celebraciones religiosas y parece que defiende valores ¿sí? este, yo no ahí sí no me atrevía a decir una, una conjetura, lo que sí sé es que el, el sistema, porque aquí eh, porque independientemente de lo que haga él, me parece que ya no influye tanto, como dice el padre Francisco efectivamente, ellos esparcieron los errores y ahora se mantienen yo les puedo asegurar, yo soy latinoamericano, o sea, aquí en Latinoamérica influía más Fidel Castro que, que no sé, que Gorbachev, o sea, eh, o ahora este Hugo Chávez realmente está dominando eh, con su dinero. Ahora Nicolás Maduro se, se encuentra con un país roto, pero, pero Hugo Chávez influyó muchísimo aquí en la cultura, en, 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 la, en la idiosincrasia, etcétera, de, en, en los sistemas políticos de, de, de América, ¿no? Entonces, ya yo creo que, fíjense, esa es mi interpretación. Los errores se lanzan y a lo mejor ellos ya no son los grandes promotores, pero los errores ya se inocularon. Ya están en las leyes, ya están en los libros de texto, ya están en los medios de comunicación, entonces ya están inclusive en, en la mente de las personas. Entonces, y eso es lo que el, el daño se está haciendo, al menos en América, pues eh, mucho daño. Y ahora países como Brasil etcétera, que ellos quieren dominar México también. Este, nosotros, por ejemplo, tenemos un comunismo, México es un comunismo como el cubano, y llevamos ya cuatro años de comunismo y el pueblo no despierta. Yo digo, eh, no se preocupe, vamos a despertar cuando tengamos 60 años de, de penurias como ese pueblo cubano, ¿no? O sea, ya el error está aquí y yo no sé cuánto contacto tengan con, con Rusia, pero lo que sí sé es que lo están haciendo tal cual se hizo hace más de 100 años, ¿no? Y eso es el peligro que yo veo. Padre Héctor, pero cruza una frontera. ¿Y todo esto que ha dicho usted, que se manifiesta en todos estos países y en la propia Iglesia? ¿Esos errores? Pues efectivamente, padre, porque yo no conocía, México no está tan, tan desarrollada la teología de la liberación, pero América, América está impregnada de teología de la liberación. Entonces... Tristemente, sí está haciendo mucho daño eh, esa, esa, esa visión marxista, leninista, etcétera, que se infiltra, yo creo que en los seminarios, no, no tengo demasiada información, pero porque se nota una forma mentis en, en, en muchos sacerdotes acá en América, y pues también ustedes saben que los sacerdotes después pues son nombrados obispos, etcétera. Entonces, hay una forma mentis muy eh, más social que espiritual. Sí, y precisamente a mí, que es Mater Fátima? Se los acabo de decir en una palabra, o sea, infundir la espiritualidad una vez más, porque yo estoy escuchando al cardenal Robert Zara en sus libros, son audiolibros lo que yo escucho. Precisamente si algo le está denunciando es la dictadura del ruido, la dictadura de, 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 pues eso, de todo lo que está en, el, en, en lo temporal, pero pocos hablan de, los, de, lo, de, lo, de lo eterno, de lo espiritual y él pues invita su último el libro, entiendo que es el último el Catecismo de, de, Espiritual de, de, del carnal Robert Sará dice, es un itinerario para llevarles a la oración, para llevarles a la contemplación a, a la vida del espíritu porque ya, es que aquí en América estamos hartos de de soluciones baratas también en la predicación de los sacerdotes con esa teología de la liberación que no resuelve nada y ya la gente como ya está harta de estar escuchando estas cosas, pues ¿Qué pasa aquí? Pues que, que la gente pierde la fe, eh, no resuelve su problema. Aquí hay una pobreza muy grande, muy extendida, y, pero no hay camino de solución. El camino de solución lo ha dicho Fátima: cuando la gente vuelva a Dios, el mundo cambiará. El mensaje es clarísimo: es un mensaje de combate espiritual. Fátima es un combate espiritual. ¿eh? Este, les voy a poner un ejemplo de muestra: en Austria, el padre Petrus Pavlicek. En paz descanse, 1954, lanza la cruzada reparadora del Rosario, 1954, que estaba el comunismo en Austria, y en el 55 se va porque logró tener 800.000 personas rezando el Rosario todos los días. Entonces, esas son las convicciones que nosotros tenemos, que el mensaje de Fátima, si se vive, si se hace un estilo de vida, puede cambiar la historia. Pero la pregunta es si hay deseo de abrirse a la dimensión sobrenatural parece que ahora eh, estamos dando yo no, no digo que no sea importante yo soy eh, estaba leyendo porque el, el sábado hablaré sobre Benedicto XVI en una en un centro en el, el Cif que vamos a inaugurar pues daré una reseña de él. el Papa Benedicto XVI habló de ecología habló de inmigración habló de muchos temas pero nunca se o sea nunca dejó de hablar de lo esencial la Trinidad Cristo la oración pues miren lo que hizo Benedicto XVI, se retira y ¿qué hizo? No se fue a descansar, se fue a rezar. O sea, vivió una vida monacal, una vida de intercesión, una vida de, 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 de victimado. O sea, espiritualmente eso es potente para la historia. Entonces, a veces aquí en América, ya termino, es, están muy abocados a las cosas temporales, pero eso no resuelven los anhelos del corazón del hombre. Bueno, precisamente eso... Benedicto XVI no trató esos temas no paralelo a los temas esenciales de la fe, sino precisamente desde los temas esenciales de la fe. Es decir, que aquí en este, en este canal lo hemos hablado muchas veces, no, si, sobre todo el programa que hicimos de Benedicto de cómo la primacía de Dios era básica. Y es básica tanto la teología de Villosa Ratzinger... como el magisterio de Benedicto. Y precisamente es esa primacía de Dios, es esa fe, esperanza y caridad, es donde se comprende todo ese magisterio social, si queríamos llamarlo así, de la ecología, de la emigración, de la pobreza, etcétera. Yo fui a Fátima a punto de hacer, pero lo dejé y se van a les va a llamar la atención. Yo me fui, eh, la, era estaba en Madrid con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid iba a ser un doctorado en bioética y eh, iba a ser sobre la ecología Juan Pablo II Benedicto XVI hablaron hay magisterio bello sobre estos temas pero enfocados de, desde Dios y entonces sí es muy bello todo es muy bello interesantísimo como decía Benito ese la ecología humana no o sea primero que la dignidad del hombre hay que defenderlo y por lo tanto ahí viene la vida el matrimonio la, la espiritualidad, la santidad en la familia, o sea, es que es bellísimo, bueno, yo estoy feliz es, escuchando libros de, porque los escucho mientras escribo eh, para, para hablar un poquito de la reseña, una reseña de Benedicto XVI ¿no? porque, pues fue muy bello, y bueno, volviendo al, al mensaje de Fátima, y, y gracias por la pregunta de, de América, sí eh, hizo mucho daño estos errores de Ruth, también en la iglesia eh, parece ser que en el seminario, ¿no? Eh, bueno, si quieren una anécdota, sí, este es de, de Portugal, ¿no? Me lo contó una mamá, que una vocación de seminario menor, para que vean cómo están las cosas en algunos lugares, no voy a decir el nombre del país, aunque no recuerdo el, el nombre de la ciudad, este, la, la diócesis, pero la, 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 la mamá dejó entrar a su hijo al seminario menor con una condición, se van a reír, que le dejaran rezar el Santo Rosario, porque en familia se rezaba el Rosario, el seminario no. Entonces dice, si no le dejan rezar el rosario como se reza, pues no le dejo entrar a mi hijo al seminario menor, ¿no? Entonces, eh, y no termina la anécdota, le pusieron un seminarista, después dos, y uno dirá, ¿por qué dos? Porque uno se cansaba. Entonces rezaba un ratito con él, se cansaba de rezar el rosario. Esto me lo contaron la, la amiga de la familia, ¿no? Entonces, efectivamente han logrado hacer mucho daño. Con estos errores los han logrado introducir en algunos seminarios y han hecho mucho daño a, a los futuros sacerdotes. En todo lo que se ha comentado antes del de de tema de Rusia hay que tener en cuenta que la, la, la conexión entre Rusia y América ahora mismo, la América además de estar el Foro de Sao Paulo que está moviendo las ideologías es permanente. Es un, porque, porque ahora el problema es que ya no se puede ver solamente desde el punto de vista ideológico, porque Rusia no es un Estado socialista canónico como, eh, como era antes. Es un equilibrio, es un esquema de, de lucha de poderes y, y lo que importa es el poder nacionalista, globalista. Pero no ninguno es católico, o sea que, no, que nadie piense que Putin está luchando contra la agenda 2030 o contra la OTAN o contra no sé qué, porque tenga ideales. No, simplemente porque ellos tienen otros intereses políticos y ya está. Que son para nosotros eh, eh, terribles de la, de la misma manera. Y de hecho en Rusia hay aborto, hay maternidad subrogada, esta gestación subrogada que hablábamos el otro día y hay todas estas cosas. Lo mismo que en Ucrania, lo mismo. Sí, en realidad eh, el tema es que esos ejes que ahora mismo están en lucha eh, casi nos hablan de la irrelevancia que tenemos los católicos, la civilización católica, porque prácticamente ni estamos, ¿no? Entonces uno nos parece que siente la necesidad de meterse eh, eh, con unos o con otros, cuando en realidad nuestra batalla, pues como dice aquí el padre Héctor, es distinta. Nuestra batalla es la batalla de la Virgen. Es la batalla en la que. Y esto lo enseña también León XIII, y me parece muy importante, porque aquí hablamos mucho del tema del liberalismo. Eh, la iglesia mediante la evangelización, mediante la transformación de la, de la sociedad en el Evangelio, es como mejor salva los auténticos valores naturales eh, que deben regir una sociedad. Entonces, la, la tarea no es asociarse con un este eje de poder o con el otro, hacer cálculos de tal y cual, sino la, la tarea es evangelizar y mover los, los medios sobrenaturales, teniendo en cuenta que la gracia no destruye la naturaleza, claro, sino que la perfecciona. ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante ese mensaje. Pues padre, y les voy a comentar algo que después lo, yo no lo, no, no lo retuve, pero me hubiera encantado retenerlo. Eh, sí hay un contacto de Rusia con, con América y continuo. Un día se filtró un video, hace como tres o cuatro años, cuatro años yo creo que estará, de un ministro de, de, de México. Y era muy interesante lo que dijo. Por eso estaban enfadadísimos, porque recuerden, son comunistas ateos, persecución a la iglesia, ya, ya estamos volviendo otra vez a la cristiada en México. La pregunta es si hay fe eh, suficiente como hace, hace eh, mi abuelo fue cristero, fueron, mi abuelo dio la vida por, por la iglesia, no lo mataron, le, lo hirieron, no lo mataron, pero estaba dispuesto a morir por Cristo, por su fe. Eh, y entonces, ¿qué? dijo dos cosas que quiero decirlas aquí porque son muy interesantes, se les filtró ese video, no sé cómo, eran rusos hablando español, o sea que no eran turistas hablaban perfecto español, o sea, viven en América. Y le dijo este ministro, dice, mira, los, los dos únicos poderes que nos pueden detener son el ejército mexicano, que ya saben qué hizo Hugo Chávez, primero corrompió la hizo la Guardia Nacional, como México ya también tiene su Guardia Nacional y empiezan a corromper el ejército, donde suele haber valores, pero sobre todo el segundo, que es el interesante, la Iglesia Católica, porque tiene la verdad. Eso es a lo que ellos tienen no creen en la Virgen, no creen en Dios, pero saben que el poder de la palabra de la Iglesia Católica y que tiene poder de mover conciencias y masas precisamente porque hablan de la verdad, eso les hace temblar. Lo digo aquí con mucha fuerza porque entonces, ¿cómo recuperar todo esto que está pasando? ¿Cómo hacer, cómo contrarrestar los errores de Rusia que, que ya, ya han sido extendidos? Están por todo el mundo. Dígame qué país no, no tiene los errores de Rusia. ¿No? Entonces, ya decía este... Navarro, que estuvo hace un momento, o sea, ya no hay políticos de fiar, o sea, no hay, no hay políticos que defiendan la, la, la doctrina católica, hay políticos que tengan valores, ¿eh? algunos católicos, pero con intereses, ¿no? Bueno, la Iglesia católica tiene en sus manos la solución. Y me parece a mí que el mensaje de la Virgen María de Fátima tiene mucho que decirle al mundo de hoy. La verdad, la conversión, la consagración consagrarnos continuamente a la Virgen, el resto del Santo Rosario. Les voy a contar otra anécdota también muy potente que la tienen que escuchar. Y de ahí salió una, 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 una institución eh, religiosa que está en Fátima. Cuatro profesoras de Portugal en 1974 sintieron que el país no estaba viviendo el mensaje. Dijo, van a venir grandes cosas, grandes males para Portugal porque no estamos viviendo el mensaje que la Virgen nos trajo a estas tierras. Se lanzaron por todo el país. Alcanzaron un millón de personas rezando el rosario diario. Después de terminar la campaña, no conozco así los detalles históricos, pero cuatro o cinco días después, o sea, poco tiempo después de haber asegurado de entregar un millón de tarjetitas, o sea, compromiso de rezar el Santo Rosario, hubo un intento de golpe de Estado eh, comunista. No se llevó a cabo. No se llevó a cabo. El poder de la oración. Fátima viene a recordarle al mundo que el que lleva la historia es Dios y que la intercesora es María y que ella tiene una omnipotencia suplicante. Y eso creo que se nos ha olvidado en muchos lugares y eso es lo que tenemos que recordar, me parece a mí. Padre Héctor, eh, me dijo usted que se tenía que ir, hay 20, yo no le quiero quitar más tiempo que ya hemos he pasado un poquito, así que muchísimas gracias. Eh, Recomendamos la, la, la página web de Mater Fátima, con, como hemos dicho también, los canales de YouTube, con el curso de Padre Francisco Torres de liturgia. Y, y nada, le agradecemos mucho su labor y haber estado este rato con nosotros. Gracias. Solamente decirles esta frase potente. Eh, bueno, una, una frase potente, y les voy a dejar una tarea. Eso para los que les gusta investigar. Uno, al final mi inmaculado corazón triunfará. Esto hay que entenderlo bien porque es el momento histórico que está viviendo la humanidad. Entender qué significa ¿sí? el volver a Dios. Y segundo, yo hice un curso, aquí está en portugués, son fotocopias. Eh, el 13 de octubre de 1917, la Virgen eh, dijo estas palabras, se las voy a dejar de tarea porque mucha gente no piensa que, que son de, de Fátima. Y eh, yo creo que... Tenemos que escucharlo 13 de octubre. Dice, y tomando un aspecto más triste. Fíjate la, la, la descripción. Ya estaba triste. Y Lucía dice, y tomó un aspecto más triste. No ofendan más a nuestro Señor que ya está muy ofendido. Esa es muy conocida. Si el pueblo se enmienda, acaba la guerra. Si no se enmienda, acaba el mundo. Yo cuando le dije a la gente, Oye, el mensaje de Fátima habla del fin del mundo. No, no, padre, estás equivocado. Pues yo les dejo esta tarea. Investiguen porque en internet no lo van a encontrar. Investiguen las palabras de la Virgen de Fátima, eh, Fátima, perdón, 13 de octubre, las últimas palabras que, 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 que mencionó. Porque es un mensaje, no es para asustar, es un mensaje de esperanza, pero sí es un mensaje para tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque necesitamos escuchar lo que Dios quiso hablar a la historia. Sí, efectivamente, voy a dar una entrevista muy sencilla para dar a conocer este centro integral de la familia Benedicto XVI, que a partir del 13 de, de mayo, dentro de unos días, se abre para todo el mundo, es virtual, cualquier necesidad que tenga la familia nos escribe y en, hay abogados, empresarios, médicos, psicólogos, católicos, todos, ¿eh? para recibir una ayuda gratuita, pero la familia la tenemos que defender. Benedicto XVI dijo una cosa muy fuerte la familia, patrimonio principal de la humanidad. Pues eso es lo que queremos defender. Pues muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias, padre. Muchas gracias. Bueno, pues a ver, eh, no sé si queréis comentar un poquito de esto antes de, de pasar a, a o, o presentamos primero a Carlos María. Venga, a padre Juan Manuel, preséntanos a Carlos María porque sois amigos y así y así para que le conozca también nuestros seguidores bueno qué nombre tan histórico Carlos María Me falta Isidro de Borbón en <laughs> este caso es fuerte y bueno yo lo conozco así un poco de lejos hemos coincidido un par de veces sí. tal, y, y bueno bueno para aquí donde ven a ese señor es uno de los culpables de que yo esté aquí de negro con esto aquí de blanco porque desde segundo de teología pues él fue mi párroco que me acompañó en el camino vocacional de discernimiento que es también el seminario mayor y allí a su lado pues celebré la primera misa, mi primera misa el 5 de septiembre de 2018. Y sin mérito mío alguno, ¿no? Como dice el prefacio, pues pudiendo unirnos ¿no? en este vínculo trascendental que es el sacerdocio y al cual pues aquí al amigo padre Carlos le debo mucho. Y él, pues, tras diferentes vicisitudes, que ya pues un día nos contará tranquilamente, ahora mismo está residiendo en, en Málaga, ha sido allí acogido, el obispo don Jesús, y bueno, pues él ha llevado una labor sacerdotal, eh, ¿cuántos años lleva ya? ¿10? No, 13 eh, no, años. Tres, años, sí. tres, tres años sí. Y bueno, ha, ha estado en todos los cargos a por ahora, desde vicario parroquial a, a vicario, sabe lo que es esto, y, y bueno, yo creo que es un testimonio y que nos puede enriquecer su presencia y sus palabras. Muy bien, pues, pues muchas gracias. No sé, mmm, no sé eh, si nos quieres comentar alguna cosa relacionado con esto. Porque en general, la gente, los, los seguidores que ya nos van conociendo, saben bastante bien cómo pensamos en muchas cosas de estas. Pero siempre es bueno pues que haya otros ¿no? que quieran comentarnos algo. Entonces, sobre estos errores de Rusia eh, y el papel de la Virgen y de la devoción a la Virgen de Fátima, si tienes alguna cosa que quieras comentar o compartir. Sí, no, agradeceros muchísimo que sea precisamente esta noche, ¿no? Que cuando la Virgen es el centro, el que pueda estar con vosotros. Y la verdad es que, bueno, simplemente Juan Manuel, ya sabes que te aprecio un montón, lo quiero muchísimo, me he peleado muchísimo con él y además somos yo creo que grandes amigos, sobre todo grandes hermanos. Y, y con respecto a, a los errores de Rusia, yo me quedaría con lo que, lo que se ha venido diciendo, ¿no? Es que mientras que no pongamos la mirada en Dios, mientras que no nos demos cuenta de que realmente necesitamos a Dios para que la humanidad siga adelante, lo demás será una pelea absurda e ideológica al final para romper la humanidad. Y efectivamente... Esos errores no solamente están presentes, sino que pues, se van a magnificar en la medida en que no no hagamos, no apostemos por esa mirada hacia el Señor. De esta manera, lo que nos, lo que nos decía el otro acompañante, ¿no? eh, yo pienso que el Cardenal Sara nos abre mucho la puerta al camino del silencio, ¿no? al encuentro con Dios, a dejar estos personalismos que al final nos dividen. Así que yo pienso que, que, que vamos por ahí, ¿no? Padre Rodrigo, que has estado bastante callado en, en este tiempo, en este rato, y seguro que tienes alguna cosa que decir. Sí, yo quería que decir varias cosas. En primer lugar, eh, creo que ha coincidido unas seis, siete veces con el padre Héctor cuando él era capellán del santuario. Y he de decir que, sin conocerlo personalmente, siempre nos atendió con mucha delicadeza, acogida, caridad, y siempre viene un deseo de cuidar dentro de lo que cabe en aquellas circunstancias la sagrada liturgia ¿eh? porque curas de todo tipo eh, y de todas selva se hacían presentes allí y él al menos procuraba dentro de, las, eh, de los males que, que siempre hay que soportar pues una cierta dignidad así que aunque ya no esté presente muchas gracias de corazón por ese tiempo dedicado al santuario vamos a ver respecto a lo de rusia eh, yo no voy a canonizar a vladimir putin ya lo sabéis ¿eh? pero yo creo que no tiene nada que ver el mensaje de Fátima de los errores de Rusia, como si Rusia fuese el perpetuo Estado ruso oficial en cada momento. Entonces, que ahora haya una guerra con Ucrania y que los medios de comunicación Rusia y Putin estén muy presentes, a mi modo de ver, tiene, creo que, poco que ver con los errores de Rusia de los que habla la Virgen. Creo que el padre Héctor, sin decirlo a lo mejor tangentemente, ha insistido en que ya fueron diseminados, ya fueron sembrados. Y que ahora, más bien, sin canonizar por supuesto a Putin, como tú has dicho, padre Francisco José, y habiendo lo que hay también en Rusia, sí que hay una cierta tendencia, al menos yo no me voy a meter en los motivos personales, porque realmente importan menos aquí, eh, a hacer un poco la contra a todo el globalismo woke que estamos viendo, ¿no? Y que creo que más o menos compartimos que los errores de Rusia, a los que se refería la Virgen, eh, estaban por ahí. En ese sentido. Creo que no, no es una cosa de confusión, sino que, bueno, pues gracias a Dios ahora Rusia tiene otra línea, pues bendita sea, queda mucho por hacer. Sí, si lo que tú decías, hay aborto, hay maternidad subrogada, pero es verdad que hay unas tasas altísimas, pero que antes han sido más altas, ¿eh? Y que hay una cierta tendencia, una cierta tendencia a la reducción, cosa que en Occidente es más bien al contrario. Entonces yo creo que, como tú mismo dices, Padre Francisco, muchas veces es absurdo pensar que un ideal de gobierno político católico va a crear de repente una sociedad católica, sino que hay que sanear primero la sociedad y en sanear se tarda mucho. Yo no digo que se esté saneando perfectamente, pero que hay una cierta tendencia al saneamiento en Rusia, creo que sí que es verdad, mezclado con muchísimas cosas, evidentemente, que sí que son inmorales. ¿no? Eso por una parte. Por otra, el padre Gabriel, como siempre, ha tirado el anzuelo y el padre Héctor, que es tan prudentito y demás, eh, pues nunca, nunca suele entrar. En algún programa que ha dedicado a estos temas y demás, no suele entrar en el tema de, de la infiltración de esos errores dentro de la iglesia, más allá del anecdotario de seminarios, de cosas concretas con tal sacerdote o con tal obispo, y no hace un análisis, cosa que es legítima porque no, no es obligatorio, digamos, de una conjunción de fuerzas dentro de la propia autoridad eclesiástica. Yo quisiera simplemente recordar porque he estado revisando en este rato unas notas que tenía del programa que dedicamos en su día al tercer secreto de Fátima, que Sor Lucía dijo que la tercera parte del secreto, o sea, aquella que eh, primero es una visión del ángel con la espada de fuego que grita penitencia, 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 y luego está la visión de ese obispo vestido de blanco que atraviesa la ciudad en ruinas, que sube hasta una cruz de madera tosca. Eh, y que le disparan, ¿no? Y que cae como muerto y todo aquello, ¿no? Eso eh, Lucía dijo que esta parte eh, se refiere, eh, es una especie de interpretación, vino a decir, aunque ahora mismo no tengo aquí las palabras concretas, pero tengo la nota puesta, de la segunda parte del secreto, de lo que se llama el segundo secreto, la segunda parte del secreto, que son las palabras de la Virgen acerca de la guerra futura, si no se enmiendan y de los errores de Rusia que se iban a esparcir por el mundo si no se convertían es cuando pide la consagración de Rusia a su inmaculado corazón o sea que creo que aquí puede haber una vinculación interesante en que esos errores de Rusia después en la tercera parte del secreto que es una visión eclesial porque realmente hay el obispo vestido de blanco es una visión que tiene en cuenta la cruz tosca todo aquello que se refiere más o menos inmediatamente a la Iglesia Creo que hay una vinculación. ¿no? Aquí podremos discutir en qué medida o en qué no medida, pero creo que hay una vinculación del tercer secreto o de, en general de, del mensaje de Fátima con esa diseminación de los errores de Rusia también dentro de la propia Iglesia. ¿no? Aquí lo dejo y podemos charlar si queréis de, de todo esto o de otras cosas. Tío, hombre, hay algunos temas que hay que tocar, pero yo quisiera que nos centráramos al menos ahora al principio sobre este tema concreto, porque al menos, bueno, hay un par de cosas que, que tenemos que hablar. Entonces, eh, Roylan, no sé qué te parece el, el, el asunto, si ya nos escuchas bien, porque tenías algún problemilla con el audio. Sí que estoy hoy en el Obispado, ¿no? Y entonces, aquí sufriendo, aquí en Rusia, entonces creo que la computadora pues tenía problemas que no se conectaba bien, estoy usando el, el móvil, pero yo estaba escuchando bastante lo que decía el padre Héctor, ¿no? Y de los errores de, de Rusia, que, que he estado dentro, pues, de he entrado a todos sitios, muchos países y tal, y yo lo he sufrido, pues, en carne propia en, en Cuba, ¿no? Cuando uno ve cómo se ha propagado, pues, todo esto, ¿no? Una, es una persecución a la iglesia demoníaca ¿no? Eh, como decía el Santo Padre en la encíclica esa de, de, de Divinis Redemptoris. Y, y hemos visto que incluso que ha entrado todos estos esto errores allí en, en, en Cuba y cómo se ha sufrido y cómo se sigue sufriendo de los errores. Lo único bueno que, que he visto yo que cuando han llegado allí curas de, del extranjero sobre todo los queridos hermanos del IEMEI, del Instituto Español de Misiones Extranjeras, que venían la mayoría todos rojos, Teología de la Liberación. Yo creo que al poco tiempo, pues al ver lo que, lo que pasaba, no el resultado de, del comunismo y todo esto, o, o cambiaban de padecer, cambiaban de corazón, o se iban del país. Pero es una, es una enfermedad porque está entrando en todos los sitios. Aquí en Estados Unidos se ve también, pues ya como, como están entrando estos, estos errores aquí, el daño que están haciendo. Creo que de los últimos bastiones pues, que quedaban era, era este, este, este país, ¿no? Parando todos estos errores y ahora, pues con nuestro presidente católico con K, pues vamos viendo más y más como este que ha bebido de. De, de, la, de la teta, no sé, de, de Rusia, no sé si puedo decir la palabra, pero ya sabes tú. Pues eso es lo que se está viendo aquí, ¿no? Y, y no sé, yo le quería, quería preguntar al, al, al padre Héctor, ¿no? Como nosotros, como simples, simples cura de, de parroquias rurales o, o, de, o de oficinas sin, sin trabajo, no sé cómo podemos nosotros pues, eh, transmitir pues todo el mensaje de, de, de la Virgen y cómo enseñar a la gente, ¿no? a no sé, que, que abran los ojos, ¿no? Porque vemos más y más que incluso desde, el, desde dentro de la iglesia se están propagando los, los errores de, de Rusia, ¿no? Eso lo, eso lo hemos visto aquí. Hemos visto la cuestión de la, de la Pachamama también. Así que, no sé, una cosa un poquito. A ver cómo, cómo nosotros podemos poner el, un poquito de, de arena. Yo pienso pues que, te, que tenemos que seguir nosotros haciendo pues mucha mucha penitencia, ¿no? Hay que hacer, hay que hacer mucha penitencia y comunión, comunión reparadora, hay que, hay que pedirle mucho al Señor pues que nos que nos ayude, que nos saque de estos momentos difíciles que estamos viviendo, ¿no? Eh, Roiland, eh, se nota que estás haciendo penitencia porque, como señalan en el, en el chat, cada vez estás más flaco. Así que vas por buen camino. Muy bien. Eh, 30, 35 kilos esta mañana. 35 kilos perdidos. Oh. <laughs> dos o tres niños. Quien pudiera. En fin. Eh, agradecemos a Católico Fijo Discontinuo. Eh, bueno, pues venga, más cosas que queráis comentar. A ver, yo me gustaría añadir a lo que estáis comentando primero desde una dimensión geoestratégica, lo que se está viviendo ahora mismo en Rusia y Ucrania, viene ya labrándose desde hace más de 10 años y ya sabemos la reminiscencia histórica de que no han ido contando todos estos geoestrategas, ¿no? Que un día son geoestrategas, otro día son expertos en, en pandemia y demás, ¿no? Y, y sabemos que en, en Rusia y. Es un Estado que se está recomponiendo tras la caída de, de la Unión Soviética y que ahora mismo hay una oligarquía donde Putin es pues, el que maneja. ¿no? Y, y yo muchas veces, aunque la, ¿cómo se suele decir, no? el refrán, aunque la mona se vista de seda la mona se queda, yo de alguien que ha sido director general de la KGB, por mucho que vaya a poner muchas velitas en templo ortodoxo no me termino de fiar eso no quiere decir que tampoco ni los buenos sean tan buenos ni los malos tan malos. Que nuestra misión justamente es la de evangelizar. ¿no? Y esos errores que señala la Virgen María muy acertadamente y, y, y ¿qué, qué vamos a decir nosotros ¿no? que realmente van a, a la centralidad de lo que estamos viviendo hoy. ¿no? Si llevamos a cabo esta tertulia sacerdotal contra revolucionaria, revolucionaria ciertamente eh, contra eso mismo. ¿no? Contra todos esos errores que ya sea a nivel social e incluso a nivel eclesial, se han ido introduciendo poco a poco, van mirando la propia integridad de la sociedad cristiana y la disuelven, ¿no? Como si fuera un azucarillo, en el momento en el que hay estructuras grandísimas de poder, eh, tanto a nivel mediático como financiero, que quieren llevarse adelante todo lo que ha supuesto el fruto de la evangelización, en este y en el otro lado del charco, y como hay fuerzas poderosas también, como veíamos la semana pasada con el caso de la masonería, o como hemos visto en la foto del suelo ajedrezado con todos los ministros y expresidentes ex -presidentes de Chile, donde se manifiesta esa, ese vínculo de, de unión entre el poder esotérico que representa la masonería y, y el poder fástico de todos aquellos que quieren demoler todo lo que huele a cristiandad. ¿no? Entonces, digamos, es el... El propósito y el mensaje de esperanza que yo me gustaría uh, hacer hincapié de la Virgen de Fátima, ¿no? como a través del rosario, de la oración, de la penitencia, pues se pueden obtener muchísimas gracias. ¿no? Y, y creo que cada vez, por ejemplo, aquí en España, luego que era impensable ver los rosarios de hombres, pues está creciendo poco a poco, ¿no? Y incluso como el, el propio gobierno, pues cada vez está tomando más medidas liberticidas contra la Iglesia, ¿no? Padre Gabriel. Ah, eh, continuando con lo que acaba de decir el padre Góngora, claro, es una tertulia contrarrevolucionaria porque la revolución es lo opuesto a la tradición. La revolución es la subversión de la tradición. Y para empezar, la religión católica es una tradición. Eh, la tradición no es solamente una fuente de la revelación, sino que el mismo hecho de la comunicación, de la transmisión de la religión católica se hace por la tradición. La revolución con mayúsculas es la revolución francesa, es la revolución del liberalismo. Eh, la revolución rusa es una consecuencia de ella, la revolución francesa es una revolución política eh, y la revolución rusa es una revolución so soviética eh, social. Y lo que tenemos eh, hoy en día son los frutos también de la ter del tercer ciclo revolucionario ideológico que vendría a ser la revolución antropológica, que es la revolución de, de mayo de 1968, que, que, que es la que está ahora implementándose ante nuestros ojos. También quiero aprovechar eh, a propósito de lo que ha dicho el padre Héctor, eh, bueno, ya saben nuestros seguidores, de formación profesional de historiador, a propósito de lo que decía el padre Héctor de los frutos de la oración. El 7 de julio... 7 de julio de 1952, Pablo VI, con. Uy Pablo, uy, Pablo VI, perdón. Eh, Pío XII, en esto yo pensando. Pío XII, cons... ya ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Eh, por cierto, que Pío XII no quiso, eso no lo ha dicho el padre Héctor porque es un hombre virtuoso, pero Pío XII, dale, perdón. Pablo VI, cuando estuvo en Fátima, en el 67, no quiso hablar con Sor Lucía, porque Pablo VI era un intelectual y era un aristócrata y no quería perder el tiempo hablando con una monja que era. Una mujer de pueblo y no quiso hablar con ella. Bien, eh, dicho lo cual, después de tirar el misil. San para Pablo, Pablo VI, esto, no quiso. Yo he dicho Pablo VI. Eh, no, no me tires más de la lengua. Entonces, Pío XII, 7 de julio del 52, consagra el mundo al corazón inmaculado de María. El tema de Rusia y bueno, vale, en fin. Pero, queridos míos. Nueve meses después de hacer eso, Pío XII se muere Stalin. Mano de Santo, y por cierto, aprovecho y lo he hecho en otras ocasiones, eh, pero quédense con el dato: a los nueve meses de consagrar el mundo Pío XII en el 52, nueve meses en, en marzo muere Stalin. Y aprovecho, insisto. Menudo parto, ¿no? Así fue, fue una novena, fue una novena de, de, de condenación o de preparación y de liberación de todo. Yo que les, que les aprovecho, si puedo buscar al padre Francisco, para todos nuestros seguidores, tienen que ver la película La muerte de Stalin. La muerte de Stalin, que es, es una película graciosísima, pero verídica y, de, y la verdad es que los hechos reales, los personajes del poliburó soviético que retrata es, es, son muy, muy, muy... Eh, están muy acordes con la realidad de los hechos históricos que están recogidos en las investigaciones de los historiadores y están muy bien hecha La muerte, se puede buscar la caratura del padre Francisco Poner, la muerte de Stalin. Y luego también. Como te, comenté, como te comenté en su día, es una comedia, pero es que los, los, los acontecimientos son cómicos, o sea que no hace falta que hagan comedia. Son actores de comedia, pero sin hacer comedia es. En fin, sí, sí, efectivamente. Luego, eh, cuando. Cuando se refiere a la Virgen en Fátima, los errores de Rusia, claro, uno de los puntales de, del pensamiento marxista, eh, recordad que es la primacía de la praxis, la primacía de la acción, el, el hacer sobre el ser, sobre el ser, ya Pío, por eso Pío XII también habló de la herejía, de la acción, esto también se ha introducido en la iglesia. O sea, eh, vivimos en una iglesia, lo que, lo que importa es hacer, no importa el ser. Pues desgraciadamente, esto lo hemos comentado eh, entre nosotros en ocasiones. Esto se vio de una forma vergonzosa, y lo digo como sacerdote: se vio de una forma vergonzosa cuando llegó el confinamiento con la pandemia. Eh, los curas que yo he escuchado a muchos amigos sacerdotes quejarse, no tengo tiempo de estudiar como tú, no tengo tiempo de leer, no llego ni a prepararme la homilía, no tengo tiempo de rezar. Estábamos encerrados en casa y no se pusieron a rezar más ni se pusieron a leer más. Pues eso sacó a la luz algo que, que es una realidad en la Iglesia y es que se ha perdido la dimensión contemplativa del sacerdocio porque desde el Vaticano II lo que prima es la pastoral sobre el dogma. Y lo que prima es la praxis. Ahí tienen la muerte, la muerte de Stalin. Se la recomiendo. Van a aprender historia de lo que fue esa transición del stalinismo... a, a Khrushchev y, y se van a reír. Y, y, y está, está muy, muy acorde con los hechos históricos. Bueno, pues eso que fue gracias a que Pío XII eh, consagró el mundo a la Virgen de Fátima y, e, insisto, nueve meses a Stalin. <coughs> Bien, <coughs> por otra parte, esto que no se nos olvide. La praxis, de la primacía de la acción es, un, es uno de los núcleos eh, temáticos del pensamiento marxista y esto se ha introducido en la iglesia. Y tenemos que aceptarlo y tenemos que reconocerlo y tenemos que luchar contra ello, porque eso es la, 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 la contrarrevolución. Es decir, esa consideración de que... Eh, hay que estar haciendo continuamente cosas y cuantas más cosas hagamos, porque tenemos que vender el producto a la gente y tenemos que hacer a la gente atractiva la religión, eh, eso es todo lo contrario a lo que fue eh, precisamente la tradición católica a la hora de evangelizar. Y por último, a propósito de esto que decía también el padre Héctor de la teología de la liberación, claro, hace 40 años que Juan Pablo II. Eh, y entonces, entonces prefecto doctrina de la Fe, cardenal Ratzinger, promulgaron aquellos documentos contra la teología de la liberación. Eh, no han servido absolutamente para nada, han sido papel mojado. Y creo que eso también a nuestros seguidores y a todos nos, los sacerdotes también que nos siguen, nos tiene que hacer reflexionar por qué unos documentos tan clarificadores, 40 años después, eh, se ha visto que han sido puro papel mojado. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué está ocurriendo desde hace 40 años en la iglesia? Porque esto también nos viene bien para reflexionar y termino por lanzar ya la última bomba en que en cierto modo durante el pontificado de Juan Pablo II y en el IPXVI, entiéndaseme bien, por favor, entiéndaseme bien, pues hemos vivido un poco una ficción. Una ficción porque pensábamos que por sacar un documento... Eh, se solucionaba una cuestión. ¿no? O sea, pensábamos que porque, ahora que se va a hacer, lo hablaba con el padre Francisco ayer, ahora que va, va a ser el 30 aniversario de la encíclica Veritatis Splendor, pensábamos que porque se promulgara la encíclica Veritatis Splendor, que reafirma la doctrina moral católica de los absolutos morales, ya con eso estaba curado todas las herejías que se estaban propagando en el interior de la Iglesia. Y hemos visto, con Amoris Leticia y lo que sigue viniendo, que no ha sido así pues esto de la teología y la liberación es exactamente lo mismo. Vivíamos en esa ficción de que eh, con un, promulgando un documento y no eh, gobernando y por lo tanto rigiendo y por lo tanto corrigiendo el error y apartando, apartando a los que propagan el error, pues estaba solucionado ya con, solo con eso, ¿no? Solo con eso. Y nos hemos encontrado 40 años después. Que la teología de la liberación sigue viva, que sigue teniendo obispos nombrados por Roma, sacerdotes, cardenales, formadores de seminarios, eh, teólogos, que eso ha llegado masivamente al pueblo y ahí está precisamente eh, esa marxistización de toda Iberoamérica. Tiene, tiene esto de fondo. Bueno, ha sacado como siete u ocho cosas. Espera, Francisco Torres, un segundito. Eh, nos dice Ernesto García Santas y buenas noches les de Dios. Sería fabuloso que dedicaran un especial o programa al gran Fulton Sheen, padre roland anímese. Sí, eh, sí, ciertamente. Eh, vamos a ver, yo estamos ya a una hora y cuarenta y seis minutos. Eh, hay que más o menos cerrar este tema. De, de, de los Héroes de Rusia y la Virgen de Fátima, para sacar una derivada que es importante y es necesario hablar. Entonces, padre Francisco Torres, sabiendo que estamos ya cerrando este tema concreto. No, yo iba a recoger un poco el guante del último que ha dicho Gabriel, porque claro, Gabriel ha sido muy generoso al decir que los últimos 40 años, yo me atrevo ya que los últimos 100 años. El problema de los documentos de la Iglesia es que sí, están muy bien hechos, yo creo que sí, que la teología está... Clara, ¿no? Pero les falta implementación. Pues los que siguen, por ejemplo, el el los cursos de latín, ¿no? Cuando al final de la clase repasamos un poco los distintos documentos magisteriales sobre el latín, claro, te das cuenta de que el documento está muy claro, los papas lo dicen muy claro, las congregaciones lo dicen muy claro, pero esos documentos no se han implementado. Entonces, lo mismo que le ocurre al latín, le ocurre a, la, a los documentos dedicados a la moral. Los documentos dedicados a la dogmática, pero más que no se implementan. Y, es, y en ese sentido es donde yo siempre digo que hay una ruptura. O sea, no es una hermenéutica de la continuidad eh, o de la ruptura de carácter horizontal, sino que es que la ruptura es vertical, entre lo que se hace, digamos, desde el dicasterio romano, a lo que luego se vive. En, el, en, en las entrañas del pueblo de Dios. Claro, si tú un documento, como eso esos de la teología de liberación, los dos, ¿no? Me parece que son dos que se hacen en el primer periodo de Joseph Ratzinger Joseph Ratzinger que se había ido a América a averiguar qué era la teología de liberación, incluso a hablar con aquellos cabecillas de aquella teología de liberación que hoy ya no se llama así porque tiene otra derivada que es teología del pueblo. La teología del pueblo. Bueno, entonces, esos documentos a qué les faltó le faltó haber hecho la propuesta alternativa le faltó la implementación que es, que es la idea que quiero eh, subrayar le faltó una buena formación de base a las comunidades cristianas a los sacerdotes a los catequistas a los obispos y a, todo, y a todo el mundo no basta o no bastó con decir la teología de la liberación es un error porque es una aplicación del esquema filosófico marxista del materialismo marx, eh, comunista a la teología. No bastó con eso. Había que haber hecho más. Y eso es lo que le ha pasado a la Iglesia desde los últimos 100 años. das cuenta que, por ejemplo, Pío XII prohíbe cualquier contacto con el Partido Comunista y el entonces eh, funcionario del Vaticano Montini, Montini, eh, se descubre que tiene contacto con partidos, con partidos comunistas. Se le echa del Vaticano. Vamos, eh, lo, hablamos con el Padre Mur, ¿no? el promoveatur removeatur, ¿no? Se le promueve, se le remueve para, o sea, se le promueve para removerle, oye, y acaba siendo papa, ya acaba siendo papa de la santa iglesia, ¿no? Bueno, pues esto es un ejemplo de lo que llevaba la iglesia pasando los últimos 100 años. Y no sé si me quedo corto, vamos. Vamos a ver, Yo, eh, José, María, José María, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima, te permito una apostilla muy breve, porque si no luego vamos a ir a, a las 12 de Estoy la noche completamente y a Algunos, el padre de algunos semin seminarios se acuestan muy, se muy tarde. Ahora, Padre Rodrigo. <laughs> Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el Padre Gabriel, el Padre Torres, salvo en una cosa, recojo todo lo que han dicho, no me parece que los documentos de ahora sean tan claros. ¿eh? aunque por supuesto no le quito mérito a ninguno Ratzinger ni demás, pero desde luego a todos les falta implementación, sí, pero si tú comparas la Human Generis con los documentos de la Colección para la Doctrina de la Fe, pues, ¿qué quieres que te diga? Cuando alaban y cuando dan vaselina y luego al final del documento, después de 30 hojas que no hay quien se las coma, dicen lo que está mal de la Teología de la Liberación o de cualquier autor, pues la sensación que te queda es, bueno, no está todo bien, pero tampoco vamos tan mal, ¿no? Pero esto, Mientras Rodrigo, que lo que. Tú en la antigüedad, pues eh, el siglo eh, IV, siglo V, se escumbulgaban y se condenaban por cualquier chorra. Pero al final, Rodrigo, es lo que hemos hablado otra vez, ¿no? De cómo eh, los documentos antiguos, en una página, eras capaz de poner eh, sí. las cosas claras y hoy son páginas, páginas, Nos página. estamos yendo de, del camino, yo vale, solamente diría vale. al padre Rodrigo: eh, Human Generis no tiene ningún anatema. No, pero es ni más. ninguna disposición ni absolutamente nada. Por ¿eh? supuesto, pero que es un ejemplo, es un ejemplo de una claridad. Te guste más o te guste menos, porque tú ya sabemos por dónde va. <laughs> te claridad. guste, más o te guste menos. Generis, sus, sus, tú te lees cualquier documento de los papas desde Pío XII para atrás y en general, en general, mutatis mutandis. Son más claros, más determinantes, aunque no tengan disposiciones Luego te paso unas cuantas bulas del siglo XVII y me las comparas con Human Illines. Me a he Ah, bueno. Y, y, y ya te digo, y, y las condenadas so del siglo V, que con condenamos, de, es, eliminamos, es, es, es condenamos, borramos, anulamos. Claro. Eh, eh. ¡Ay, ay! ¡No sigan, no sigan que me vengo arriba! ¡Que eso es no eso la iglesia católica! Ese es el lenguaje es del siglo XVII. 17. Es convulga, Hoy es bueno, en fin, bueno. En fin, bien, pero que estamos diciendo un poco más o menos lo mismo. Hay que hablar de un tema que es un tema que nos concierne especialmente a España, pero que es un tema que eh, afecta a esto que estamos hablando es de los errores de Rusia en general, porque una eh, ha salido varias veces eh, el tema de la, de la promoción del aborto, que tiene que ver también con un, una cierta idea de un régimen político, de la, del papel de la autoridad, etcétera, etcétera. Sabemos que en España eh, el Tribunal Constitucional, creo que voy a poner aquí el... Eh, lo que ha puesto en la nota, bueno, el tuit, digamos, que ha puesto el, el Tribunal Constitucional, eh, ha rechazado el recurso eh, que puso en su momento el Partido Popular Español, ese partido que se nos hablaba al principio de, de, del programa, que era pues, un partido de supuesta, o más bien de pseudo derecha en plan disidencia controlada, eh, contra la ley del aborto del 2010, que fue reformada recientemente. El contenido del, del recurso. Eh, pues es terrible. Es terrible porque básicamente viene a decir que la Constitución española estaría reconocido el derecho al aborto, el derecho al infanticidio, cosa que, bueno, que, que es, un, eh, es que por mucho que uno no le guste la, la Constitución española, literalmente no lo pone. ¿Cuál es la verdad? Que la Constitución española dejaba, como, como ya avisaba, el, eh, eh, tantos obispos, entre ellos Marcelo, bueno, tantos no, unos bueno, poquitos... Bien, sí, pero quería decir que alguno más no, que. Él... Alguno más, Guerra, Campos, sí, bueno, y Guerra alguno Campos… más. Sí, sí, pero quedan. Y siete. más claro que Don que no Marcelo. Eran tantos, tiene, queriendo tiene razón llamando ya a Don Marcelo, ¿eh? Queriendo llamando a Don Marcelo, ¿Sí? hubo otros obispos más claros. Eso es, que teniendo, eh, teniendo razón, padre Gabriel, no tantos, sino unos pocos, y con más o menor claridad. El, sí que dejaba la puerta abierta claramente a esto y, y ya está. Más que nada porque no sentaba claramente el derecho a la vida eh, y bueno, que en otros sitios que lo hay también se está haciendo lo mismo porque, como se hablaba al principio, el tema del constitucionalismo, pues un tema que habría que revisar. Entonces, eh, un segundo para Gabriel Cara, vamos a tener tiempo, por eso yo quería que empezara para que pudiéramos hablar. Entonces, eh, reacciones, reacciones. La Conferencia Episcopal Española, eh, bueno, pues ha hecho un documentito bastante, en fin... Bastante suave, eh, tiene aquí unos cuantos puntos, defendemos a de toda persona humana, solo se podría afirmar el derecho al aborto en caso de que el embrión o feto no fueran nada, pero el nacido no es una cosa, es un ser humano. Es decir, como siempre una, una reflexión que está muy bien para una clase de. de, de lo que sea. Para una, pero... clase, para una clase de vida ascendente, dilo. De vida... Oye, tienes que poner el artículo de Guadalix, que está mucho mejor. Y que, como eh, sí, es muy sí, sí, vamos, vamos a ver. Bueno, yo es que quiero ver distintas relaciones. Como yo decía por aquí, no hubiera estado mal eh, que hubieran puesto como. como acción que la COPE deje por fin de, de eh, ser el altavoz de algunos partidos políticos que, que es claro que, que son responsables directos en que se ha producido esto entre otras cosas porque como sabemos eh, aunque por mucho que no creamos en este sistema o no lo aceptemos pero el Tribunal Constitucional hace tiempo tenía una ponencia preparada que, eh, que iba a negar esta, esta al menos esta ley última que era ciertamente peor todavía que la anterior y durante 13 años el Partido Popular ha impedido, porque eran sus, sus jueces en el fondo, que o sus magistrados o como se llamen, no son jueces, que se, que se leyera esta ponencia y se aprobara. Y ahora que tiene el control el socialismo, pues es sí. lo que está pasando. Pero no, recuerda también una cosa, Padre Francisco: este Tribunal sí. Constitucional actual, la composición, viene dada por un pacto Partido Popular-Partido Socialista. Efectivamente. Eh, bueno, o sea, y así. El, el, el presidente que la ha llevado a cabo fue fiscal general del presidente que hizo la ley. Es decir, es la subversión total de, de un sistema legal mínimamente básico. Vale, eh, ¿qué más? Eh, ha habido sí una reacción de Monseñor eh, Jesús, eh, sí, eh, Jesús Sant Montes, por ejemplo, un poquito más fuerte, en fin, y me imagino que Munilla habrá puesto algo. ¿No, no encuentro qué artículo es el de Guadalís, por ponerlo y que ya empecemos a hablar? Eh, el, es que, eh, el, de, el del miedo. Que es que es muy irónico como, como es él siempre. ¿Este, ¿Este? Ese. Sí, ¿no? Porque habla de Pompidio, efectivamente. Ese, Pedro Sánchez acongojado. Sí, bueno, pues en fin. Aquí dice, está. Dice, eh, lo, que, lo, que decir, lo que viene a decir ahí nuestro querido Jorge José Boalí es que ante, ante esa firmeza de los obispos en esa notita, eh, pues eh, Pedro Sánchez está el pobre escondido debajo de la mesa, por supuesto. Bien, eh, eh, um, iba yo a comentar algo de esto, pero ahora se me ha pasado. Bueno, eh, también, ah, decir, es importante porque en la ponencia que se, afina, se ha aprobado se limita la objeción de conciencia, que eso también es un tema que, bueno, pues entonces, en el fondo, eh, personal sanitario va a tener muy, muy difícil que eh, negarse a, a hacer esto, que es una barbaridad. Bueno, en fin, o sea, es una cosa lamentable. Quería poner, quería poner... Eh, ya para hacer también un poco de publicidad en nuestro canal, tenemos puesto la presentación del libro Cisneros que presentamos con Pedro Fernández Barbadillo en el, en el, pasado, en el pasado semana, el programa de semana pasada. Entonces, se ha hecho ayer en Toledo, en la Academia de Ciencias Históricas. Bueno, ahora van no a el título, pero pues me acuerdo. Eh, en la presentación del libro a cargo de eh, Monseñor eh, Rizplá, que ha, hizo el, el, ha hecho el prólogo de este libro Cisneros, y Pedro Fernández Barbadillo, que hizo el epílogo. Entonces, tengo un fragmento del vídeo en el que, del inicio de la intervención de monsignor Ripoll donde habla de este tema. Yo creo que podemos escuchar un segundito y ya luego ustedes ven el vídeo completo si quieren en nuestro canal. Yo le decía a don Pedro de a Francisco de Asís que no he dormido en toda la noche. Mi sensibilidad respecto al tema de la vida humana, cuando escuché ayer la noticia del Tribunal Constitucional, esta mañana he grabado una cosita para alguna página web es lo peor no sé si estarán de acuerdo conmigo lo peor que ha sucedido en toda la historia de España quiero justificar esta afirmación porque se trata de lo siguiente no se trata simplemente de decir, bueno, pues al final la ley de plazas de Zapatero ha de ido, pues ha ido adelante, han tenido 13 años y si tenían mayoría para poderla expresar de otra manera, no lo han hecho pero en este caso se han dado prisa y ¿qué es lo que han hecho? Junto con la ley de la eutanasia, afirmar el derecho de la mujer en su vida privada para poder destruir la vida que está naciente en el seno propio de la madre. ¿Qué significa esto? Más allá de la primera sentencia del Tribunal Constitucional, más allá de lo que pueda decir la Constitución, no son mis referencias. Referencias son el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, no la Constitución española, para hacer las afirmaciones que estoy haciendo ahora. Pero, ¿qué significa este hecho si tenéis un poquito de sensibilidad? La persona humana vive con otros por su vocación llamada a la sociabilidad. Ya o sea, no somos mónadas, no somos individuos, no nos hemos dado la vida a nosotros mismos. La hemos recibido desde el amor conyugal de nuestros padres colaborando con Dios y por tanto es un don. Y uno está en la alternativa de abrazarla y agradecerla o desesperarse y decir que la vida no tiene sentido. Las alternativas pueden ser varias. Pero es una experiencia común. No te has dado la vida a ti mismo, te la han dado. Y hay relaciones en ti, porque la persona es vocación a la relación. Siendo una persona individual, personal, es a la vez vocacional a la relación. Hay relaciones que son fundantes. La relación con padre y madre, la relación, si queréis, trascendente, religiosa con Dios. La religión como una religación a quien es creador y redentor, etc. Hay relaciones que son fundantes. El hombre es para vivir con otros. Pero, ¿qué significa esta sentencia? O esta propuesta del Tribunal Constitucional. Que vivimos juntos para poder matarnos. O sea, quiero ser provocativo en la afirmación, tanto con la ley de la eutanasia, que tiene como base antropológica la autodeterminación del individuo, como esta ley llamada de los, de los plazos del aborto, que tiene como base una deficiencia seria antropológica del concepto de persona, donde el derecho a autodeterminarse es lo mismo siempre. ¿eh? bien sea la persona como individuo, para entonces las leyes que recordaba don Pedro, bien sean las cuestiones territoriales en España, siempre es el mismo argumento. Derecho a autodeterminarse, derecho a decidir, derecho a configurarse como uno quiera, desde una libertad que no está enganchada en el ser, que no está enganchada en el bien de la persona. Que no está enganchada en las relaciones fundantes de la persona, que está al margen de la propia realidad personal, familiar, social, histórica, es decir, religiosa, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo dejaría aquí para que quien quiera vea el vídeo completo, donde Plá, luego, de manera muy clara, llama a refundar la sociedad católica, a volver a, a construir una sociedad en la que este desorden intrínseco que en el fondo destruye la sociedad, no se dé. Bueno, eh, esta es la presentación este es lo que estamos viendo ahora en españa como tantos otros países donde se da la misma batalla aquí ciertamente se ha perdido se ha perdido y bueno era casi una cosa que se veía venir pero eh, comentarios mi agradecimiento mi felicitación eh, a monseñor Pelá, porque te reconcilia te reconcilia saber que no que todavía hay obispos con fe católica en españa aunque sean cuatro o cinco como mucho pero eso te reconcilia. Y bueno, pues a todos los obispos que durante todas estas décadas votaron eh, la Constitución, escribieron cartas pastorales a favor de la Constitución cada año en su, su aniversario, invitaban a la gente a, a tener en alta estima la consideración y el sistema democrático. Todos esos obispos y sacerdotes de los años 70, de esa iglesia con el siniestro y nefasto Cardenal Tarancón a la cabeza y Pablo VI, el primer antifranquista del Vaticano, que se volvieron contra Franco, que odiaban a Franco y hicieron todo lo posible por acabar con el franquismo, eh, para traer la, la maravillosa democracia, pues aquí tienen el fruto. Este es el fruto. Del régimen liberal democrático, este es el fruto de la partitocracia, este es el fruto de, de, del socialismo que ha corrompido todo en España, de la derecha cobarde, acomplejada, liberal, y es el fruto también de que, y esto es la instrucción que vino del Vaticano a través de Cardenal Casaroli con Pablo VI, los obispos españoles, que no hubiera ningún partido católico que el voto católico, eh, a diferencia de la Segunda República, no se concentrara en ninguna formación política y que el voto católico estuviera desperdigado por todas las opciones políticas eh, y, y especialmente las de izquierdas. En ese sentido, el Partido Socialista al que votaron tantos obispos en 1982 y tantos sacerdotes y también frailes y, y monjas progres y demás, bueno, pues de aquellos... Polvos, han venido estos lodos, por el camino han quedado más de dos millones y medio de abortos, más de dos millones y medio de abortos, y la destrucción y el arrasamiento de la fe de un pueblo que era una fe católica honda y profunda, pero que cuando la Iglesia eh, tomó partido político contra un régimen católico que la había salvado del exterminio marxista y separatista, y le había entregado durante 40 años la educación para que re a España, pues claro, cuando, cuando las cabezas episcopales, y como decía el padre Rodrigo, excepto don Marcelo, Monsignor Guerra Campos y cinco o seis obispos más, cuando esas cabezas pues, perdieron la fe, se hicieron socialistas, modernistas, y supeditaron la, la fe a la política. Pues esto es el fruto. Es decir, ¿no? Los políticos tienen su, evidentemente su, su culpabilidad, tienen su razón, su, su ración de culpabilidad, tanto a derechas como a izquierdas. Pero yo es que es, la, la principal culpable es la iglesia, son los obispos, la iglesia católica y Pablo es esto. Y por esto, y es que, entendedme, no, no es que me esté cebando. Es que los obispos han hasta no hace tanto, hasta la época de Zapatero. Recordad que la Conferencia Episcopal Española siempre se glorió de que la Iglesia fue la principal promotora de la transición y de la constitución y del régimen democrático. Pues aquí lo tenéis. Tendréis que dar un día cuentas a Dios. Te, padre Gabriel, te, te has tomado el antiácido hoy, te has tomado el omeprazol. Bueno, es te que voy a poner te... un documento de un obispo, sin decirte de cuál, para que veas lo que hoy se vende como. Eh, doctrina católica, vale. Entonces resulta que eh, tenemos este. A ver si dice aquí. Bueno, es que no quiero que se vea de dónde es. Dice la Iglesia manifiesta su estima por es de un obispo español, eh, un, obispo, un documento de ahora, salido ahora mismo. La Iglesia manifiesta su estima por la democracia como sistema que asegura la participación de los ciudadanos en las, en las opciones políticas. Y garantiza la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes o bien sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Todos tenemos el derecho y al mismo tiempo el deber de votar con libertad para promover el bien común. Eh, bueno, luego sigue, porque el problema que hay es que está diciendo. Vale, te digo, ese, ese, esto ha sido. En sé, ya, porque resulta bien, que las elecciones caen con el rocío y está diciendo que, oye, que se apañen para poder ir a votar, que quiera votar. En fin, eh, porque claro, uno diría, hombre, tienes el derecho, el deber de, de votar bien, si votas, pero el deber de votar, eso yo no, no sé, no sé qué os parece, si eso es doctrina católica o qué cosa es. Eso es un mantra, un mantra repetido constantemente desde hace muchísimo tiempo. Yo desde niño lo recuerdo en el colegio de monjas Pepis, cómo te inoculaban que era una obligación moral votar, porque si no, eh, todos los males posibles podían venir si no votabas, ¿no? Yo, es así. El problema Yo la única digo... propuesta, perdón que corte, la sí, única sí, propuesta sí. seria que hice al sínodo de la sinodalidad este es que esos valores tan democráticos sirviesen también para la elección de los obispos. Quizá a lo mejor el pueblo cristiano y los sacerdotes que estamos más cercanos podríamos tener más participación democrática en ese sistema, ¿no? ¿Y de los cargos eclesiásticos, padre Rodrigo? No solamente el obispo, de lo, del sanedrín... Bueno, el obispo ciudad, yo el obispo. sería por democracia, mientras los cargos eclesiásticos sería por oposición, que me parece más justo. No, pero lo, lo que digo sería justo es que, digamos, esa motivación, esa incitación al voto, al fin y al cabo eso es lo que se resume, eh, el problema es que no viene acompañado de, del cómo, de qué vota. Yo creo que una de las labores... Que no debemos de perder y de los oficios fundamentales del Ministerio Sacerdotal, el de enseñar. Hombre, Entonces, padre Juan, claro. Juan Manuel, a ver. Eh, no eh, no vayas a ser que, que disturba conciencia. He puesto un barrajecito nada más, evidentemente en la carta hay unas orientaciones al voto. Orientaciones que, bueno, pues podríamos cuestionar también, pero la carta es más larga. ¿eh? Que digo, pero aunque estuviesen bien hechas las orientaciones, a mi modo de ver, tú no puedes Sí, sí decir pero estoy eso. respondiendo a lo que dice Es casi obligatorio Manuel, más, moralmente votar y menos en un sistema que es que está podrido o sea podrás discutir si es legítimo votar en este sistema para evitar a, a más a mayores, que a... para promover un cierto bien posible cuando ya no hay otros bienes posibles y eso es lo que habrá que discutir moralmente o sea a mí me parece más más difícil de aceptar moralmente el hecho de votar me da igual a quién a podemos a vox me da igual que el hecho de no votar o sea el no votar me parece una cosa bastante más legítima y luego el hecho de votar habrá que plantearse de verdad qué cosa estoy haciendo no sin olvidar que la participación política, si tú la reduces sustancialmente a votar, entonces sí que estás pecando de misión en tu participación política con la sociedad, siempre y cuando se entienda que no te deja muchas más opciones. Pero hay mucha más participación política a pesar de que el Estado no te deje. No. Eso es tener eso muchos lo que hijos, tener muchos hijos es ya una participación política mucho más importante que votar a vos o votar a Podemos y educarlos bien, a mi modo de ver. ¿eh? En vez de tener dos, tener siete si puedo y nosotros lo decimos fáciles porque somos célibes y es verdad que no tenemos que estar en una familia, es verdad, es verdad. ¿eh? Pero bueno, no por eso tenemos que dejar de predicar, por ejemplo, el ideal de una familia numerosa que políticamente aporta muchísimo más que el hecho de que yo cada cuatro años ponga tal papeleta en tal sitio o en tal otro. Pero ojo, también habría que recordarle entonces, porque es, entra dentro lo mismo, el hecho de que, de que eh, el... el... Los, el sistema político no se dedique a esquilmarte los recursos con los que puedas alimentar a tus hijos, porque luego con el nivel de impuestos y el nivel de, de precariedad laboral, etcétera, que en nuestra sociedad es muy complicado, casi heroico y ese es el problema. Padre Juan Manuel, estabas diciendo, no sé si te hemos interrumpido No, no, sé es que justo el padre Rodrigo ha clarificado ese punto de la legitimidad y cómo sobre todo en el desarrollo de, de, la, de la dimensión política del, del católico, ¿no? Porque cuántas veces hemos traído aquí eh, invitados, amigos nuestros, que realmente son eso, los ¿no? católicos en política, que no políticos católicos, porque a mí, eh, como antes mencionaba, y pues, por ejemplo a Biden, ¿no? eh, decía el, el padre Royal, ya sabemos muy bien el tipo de catolicismo del que eh, se etiqueta esta gente. ¿no? Entonces, ahí es cuando, ya más allá, digamos, del sistema político, porque al fin y al cabo aquí esto lo que se diría más de... De organizar una sociedad, ¿no? Yo por eso me gustaría destacar, aunque no ha en el clip, pero aparece en el resto de la conferencia, una reflexión que, con la que ayer empezaba el padre Gabriel, el pasado que no pasa, de, de Monseñor Reis que es justo que para recuperar, digamos, el sentido básico, para recuperar una, un sentido común del bien común de la doctrina de la Iglesia, pues hay que recuperar el alma católica de España. Y al igual que la unidad de una nación ahora mismo está sostenida por Hacienda y los cuatro eh, chupósteros autonómicos y demás, pues realmente, si queremos hacer la contrarrevolución, hay que fundar eso mismo en el alma católica de España, que está en origen y es también esa unidad de destino. El problema es que la quieren sepultar, la quieren arrombar. Y ya, si empezamos con dime y directe de participación política. Cuando en la sacristía se gestaron el nacimiento, ya no solamente de sindicatos, sino de incluso bandas terroristas, eso es lo que nos tenemos que hacer ver, de verdad. Porque hay mucho miedo a mencionar todo esto, y no vaya a ser, y qué se dirá, y uff, y Ignacio Cano eh, nos dice: Bendiciones es de desde Berlín, viva Cristo Rey. Eh, Padre Carlos María, es que no ha hablado nada, entonces, eh, a ver, cuéntanos si sí, hay alguna cosita sobre este tema que nos quisieras decir. Bueno, no, simple, eh, simplemente disfruto escuchando, de verdad, eh, y además que, bueno, absolutamente de acuerdo. Pero por otra parte, pienso que, vamos, no sé, por ser un poco optimista ¿no? en este campo, ¿no? entiendo que efectivamente el campo en el que nos toca todavía, no sé, decir, no pienso que tanto mirar lo negativo, que sí, que lo tenemos, por supuesto que sí, sino que qué podemos hacer nosotros. Un poco ahí con Juan Manuel estoy en eso, ¿no? Es decir, que, esa contrarrevolución, cómo viene o cómo se forja, o cómo lo podemos lograr también desde el foro de nuestras propias comunidades. Efectivamente, hemos heredado pues, una historia en decadencia. Lamentablemente, a veces, eh, pues sí, desde nuestra propia iglesia, y además, incluso hoy en día, lamentablemente, creo que hemos perdido el, el, el evangelio de, del centro, ¿no? y además, bueno, pues, lo hemos llenado todo de ideología. Así que creo que, que nos toca más que nunca ¿no? pues, volvernos volver la cara a Dios, ¿no? Y más que entrar en ese ámbito de pesimismo, que sí que efectivamente que lo tenemos, creo que buscar dentro de nuestras propias comunidades cómo poder mm, eh, empezar a forjar dentro de nuestras propias comunidades eh, otro espíritu distinto a esto, ¿no? Es decir, algo realmente que nos lleve a, a, a volver a, a nuestra fe, ¿no? Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo ves este tema a nivel general? Evidentemente, tú no estás en España, pero en Estados Unidos tenéis allí una batalla continuamente en distintos estados. Se está eh, combatiendo sobre este tema. En concreto, tu estado no es precisamente los más pro que digamos, pero hay sitios donde, donde hay gente que está dando esta batalla y, y lo está dando. Perdón por, por extenderme, veíamos al principio del programa que se acusaba un poquito, porque también, bueno, este tema de la anglofilia, anglofo la anglofobia, a mí la verdad que no me atrae mucho, pero. Eh, pero claro, fíjate cómo en Estados Unidos, de una manera que uno diría, hombre, no son nuestros principios políticos católicos y tal, pero se está dando una batalla en este asunto. ¿Tú cómo lo ves? No, pues aquí sí que se ve esto de la, de la batalla, ¿no? Estamos viendo cómo incluso antes de, de las elecciones están tratando de, de quitar a aquellos que, que pueden hacer cosas buenas, como, como a Trump, que le están persiguiendo con un montón de cosas. Y luego vemos sobre todo... Mi estado, desgraciadamente, después que la gentuza eh, demócrata de, de California se ha encargado su estado, están entrando aquí y, pues, aquí ya, ya tenemos todo. El gobernador es una. ¿Cómo puedo decir esto sin falta de respeto? Un, un señor que, que tiene otro señor que es su esposo. Te que comparten gatos. Un niño, Sí, uno que, que muerde la almohada y el otro le retira. Vale, vale. vale, sí. vale. vale. Hay eh, 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 niños, hay eh, bueno, niños. Bueno, no ser... Ah, bueno, perdón a los niños, que, que lo de los papayos. Pero tú sabes, ¿eh? eso está pasando. Ahora en Colorado Springs, pues un protestante liberal, pues quiere tomar aquí el, 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 el partido, aquí también, otro, que es independiente, ¿no? Y que ha ido a las caridades católicas a decir que quería que le tomaran una foto dándole de comer a los pobres, para promoverlo, pero con una cara tan dura que este no le ha dado un pan a un pobre en la vida, ¿no? Y, eso, y esa pelea, pues la estamos la estamos viendo aquí y la estamos viendo también dentro dentro de la iglesia. Eso lo, eso lo estamos viendo un montón. Y ahora, pues, cuando escuchaba, pues, quería soltar esto y al final lo del padre, lo de Monseñor Rey Pla, que que la verdad que me da mucha pena no que la arquidiócesis de Toledo no tenga ningún sitio donde acomodarle y ellos tengan que ir a lo, a lo civil para estar, eh, que no hay ningún sitio para para estos pobres para este pobre obispo. Pero que haya dicho esto es una maravilla, pero si sí, le mandaré al, al padre Francisco la intervención que ha tenido nuestro amigo Strickland en la conferencia episcopal callándole la boca a McElroy, cuando quería que se quitara la palabra inminente, ¿no? El problema, el problema del aborto era inminente. Él decía que no, que, que eso no era eh, católico y tal y cual. Y se levanta nuestro amigo Strickland y, y le da una catequesis y luego el arzobispo Shapiro le da otra catequesis. Porque aquí sí que todavía pone la conferencia episcopal eh, cuando está en sección, lo están grabando, está saliendo en vivo por, por YouTube. Así que que a nuestros amigos de la Conferencia Episcopal que nos escuchan, les mando un saludo y que tomen nota también, que, que sean abiertos y que, y que aprendan un poquito de nosotros por aquí. Que tenemos muchos fans de, de obispos que ven nuestras conferencias y que ven la sacristía y que también les pedimos que den like, like es hacer así, que le den. Y, y la verdad que, que le estamos catequizando, les, les encanta lo que nosotros decimos aquí y luego ellos lo, lo hablan, ¿no? Así que le damos, le damos un, un saludo y cuando esté por España nuevamente a ver si, si me reciben para llevarle por lo menos una botella de whisky, un tabaco cubano y, y darle las gracias por, por darnos eh, vistas. Padre Gabriel. Es, es, el tabaco cubano es heavy, ¿eh? es heavy. Bueno, yo solamente, mira, eh, con esto que estáis comentando, cuando escuchábamos antes al a profesor Navarro, a René, eh, descri la descripción de, de los sucesos de mmm, Chile, eh, mmm, quitando la quema de iglesias, que todavía no hemos llegado a esa quema de iglesias masiva, eh, creo que coincidíamos en que es la misma situación que España. Eh, eh, Argentina, Venezuela, eh, en tantos países hispanoamericanos, es una situación muy parecida a la que estamos viendo, una iglesia inoperante. Una iglesia protestantizada, una iglesia complejada, una iglesia que en sus cabezas no, no ha perdido la fe católica, que no reza, que no acude a la Virgen, que no, que no celebra la liturgia con, con, con amor a Jesucristo. Eh, y, y, un, y una serie de gobiernos eh, socialistas, comunistas, masónicos, eh, que, que, que implementan la Agenda 2030. Lo que quiero decir con todo esto es que... Queda claro para todos nuestros seguidores hispanoamericanos que antes ha puesto un poco falangista a Góngora cuando decía eso de unidad de destino, lo universal, que es muy José Antoniano, eh, pero es verdad que eh, somos todos España, eh, como decía también el padre Francisco, los españoles de los dos hemisferios, eh, somos todos España, de tal modo que la tragedia eh, de España eh, política es la misma tragedia. Que política que, que se está desarrollando en Hispanoamérica. Y la tragedia religiosa de, de España es la misma tragedia religiosa que se está viendo en Hispanoamérica. Es decir, es verdad que con matices distintos. Aquí no tenemos esa presencia de sectas protestantes tan grande como tienen en, en toda Iberoamérica. Es cierto, aquí tenemos un problema bastante mayor que es la invasión islámica que gracias a Dios no tienen en Hispanoamérica. Pero creo que en este punto, y también con lo que decía el padre Carlos María, que todo lo que sea eh, evangelizar, todo lo que sea hacer la, la contrarrevolución católica, todo lo que sea, como decía también el padre Gongo recitando a Rich Pla, recuperar el alma católica de España es construir hispanidad, reconstruir hispanidad, la cristiandad hispánica. No va a haber... Eh, una especie como de, de recuperación de forma aislada aislada no aislada sino que tiene que ser una reconstrucción en la que el mundo hispánico la cristiandad hispánica la hispanidad a la vez a la vez eso no significa cronológicamente todos a una fuente ovejuna pero sí que eso tiene que darse a la vez. Y también es verdad, y termino, y esto me lo han dicho muchos hispanoamericanos, en, en, el último fue nuestro querido amigo Marcelo Gullo, cuando le tuve en mi programa El Pasado que No Pasa, que aprovecho si alguno de estos seguidores todavía no ha visto ese programa, del Pasado que No Pasa, con Marcelo Gullo, sobre la civilización hispánica contra la leyenda negra, se lo recomiendo. Pues nos, me decía Marcelo Gullo, y tiene toda la razón, yo lo pensaba así desde que estaba en el seminario. España es la trinchera. España es la trinchera. Y si cae España, caerá Hispanoamérica. Caerá Hispanoamérica. Yo siempre he estado convencido. Alguno de nuestros seguidores, a lo mejor, me podrá acusar de eurocéntrico. Eurocéntrico. No, no creo que sea eurocentrismo. No, no me, no, en, ese, en ese sentido, no, no, me creo, no me considero al menos eurocéntrico. No tengo esa eh, conciencia de ello. Pero creo que, que la batalla está aquí primero. Y precisamente eh, cuando se ha pervertido la religión católica en, en, en Hispanoamérica, pues ha sido por los misioneros eh, protestantes que ha financiado la masonería de Estados Unidos, y eso se ve perfectamente en Perú, Padre Francisco, y luego también ha sido por los misioneros eh, europeos formados en la teología de la liberación que han ido a Hispanoamérica. Y claro, es que han sido, han sido dos, dos mazas golpeando la fe del pueblo fiel y del pueblo sencillo en Hispanoamérica. Misioneros con la teología de liberación y sectas protestantes. Eso ha producido un Gothel Molotov. Y en España, aunque teniendo unas condiciones distintas, pero que hemos querido un camino paralelo. Así que todo lo que se ha reconstruido en Hispanidad es eh, propagar... La fe de Jesucristo, la cultura católica, la, la, la mente católica y todo lo que sea eh, recuperar la mente, el alma católica, como decía Reichs Pla, es reconstruir la hispanidad que, que, que está siendo de esto también. Mm. Padre Francisco Torres. Bueno, yo en primer lugar quiero dar las gracias a las autoridades diocesanas de Toledo, ¿no? Que han permitido y provocado ocupar ágoras civiles, laicas, para hablar de la fe de Jesucristo. Entonces, yo creo que ha sido un acierto que esa charla que nos ha puesto un extracto se hiciera ahí, y así ya, bueno, pues dejamos de salir, de, de estar en la sacristía y en las iglesias. Es Hay que dejar ya los salones parroquiales, ¿no? A veces estamos como llorando siempre. ¡Ay, no nos impiden decir misa! ¡Ay, es que no, no nos dejan no sé qué para hacer una charla! Bueno, pues no te dejan decir misa, deja de llorar, leche. Te coges una maletita, como hacemos mucho, el mantel, el cali, las carpetitas, los misales, ¿eh? y el hotel donde vas a hacer la conferencia, acelerar la misa, y se acabó la historia. ¿Vale? Se acabó la historia. Así que, a llorar, a casa. Eso por una parte. Segundo, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho... Monseñor Reis porque es una calidad de mente que yo creo que hoy la vamos a, a echar de menos en el actual panorama episcopal. Dicho esto, yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, pero me parece que hay que empezar a decir la verdad. Porque hay quien ha dicho que la democracia sea un sistema perfecto y un sistema que nos hemos dado todos, y quien ha dicho que íbamos a un régimen de democracia. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y estoy de acuerdo porque, primeramente,. Porque nosotros lo único que se nos pide es que cada cuatro años votemos. O sea, eso que dice ese documento, ese párrafo que has puesto, que no sé quién lo ha dicho, no sé quién lo ha escrito, ¿no? Pero que dice eso de que es un sistema donde ponemos a los políticos y si no nos gusta luego lo sustituimos por otro pacíficamente. Eso es una mentira. Una puñetera mentira. Perdona, que hable así. Nosotros nos dan un día cada cuatro años para echar el voto y después mordaza. Porque nosotros no elegimos a los diputados, nosotros elegimos a los partidos políticos. España no es una democracia, es una partitocracia, dominada por dos grandes bloques ¿eh? y luego, bueno, pues unos, países que unos, perdón, unos partidos que están ahí como a la zaga de ocupar escaños y ocupar un, 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 un lugar, ¿no? Y esto da luego un conocimiento de causa, porque luego los, los políticos y los diputados que ocupan su escaño en un parlamento, sea autonómico, sea nacional... No tienen libertad ni de expresión, ni de conciencia, ni de voto ¿eh? para oponerse o para dar una impresión distinta a lo que el partido dicta que se debe votar. Y si no, ahí lo tienes, yo en mi tierra, Extremadura, ¿qué pintan los diputados socialistas de las Cortes Españolas extremeños apoyando propuestas? que van en contra de los intereses de Extremadura y a favor de los intereses de otras regiones de España que, con fines independentistas. ¿Eh? Y, eso, y no responden al pueblo. Y ahora vienen aquí a pasearse por nuestro pueblo de Extremadura pidiendo que los votemos. Pues no, señor, nos estáis mintiendo. Eso no es así. Entonces, ese es el primer punto. Segundo, ¿por qué me tienen que obligar a participar en democracia? O sea, esto, ¿qué es eso de que venga un policía a mi casa? A mí no se me ha dado el caso, pero algún compañero sí es más gente, ¿no? Y venga a decirme, tome esto una carta. ¿Y esto qué? No, que ya ha tocado ser presidente de mesa o vocal de mesa o suplente de mesa, no sé qué. Y si yo no quiero participar, mire, yo no he votado nunca, no me interesa la democracia, yo soy de la monarquía absolutista, no quiero ser demócrata. ¿Por qué tengo que...? Esto no, es obligado y si no, multa. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto. O sea, son flaquezas en este sistema falso que nos hemos dado, y eso de que nos hemos dado, a ver quién nos hemos dado, porque claro, esto ha venido por unas cortes franquistas que se hace un araquiri y un presidente perjuro que fue sepultado en el de multitud y con la bendición de muchos. Esto es así. Entonces, yo no puedo estar de acuerdo con todo lo que se nos invita, y claro, como consecuencia de todo esto, si no hay libertad para un diputado ni libertad de conciencia ni de expresión ni de voto. ¿Cómo narices va a haber con libertad de conciencia para un médico, para un enfermero, para una comadrona a la hora de decidir si participa o no participa en conciencia de, de, la, de, de, la, de, de un crimen, ¿no? Como es el aborto. Entonces vamos a, a llamar las cosas por su nombre, por favor, y vamos a, a dejar claro. Que no estamos viviendo en, una, en un régimen democrático, no. Estamos en una paritocracia, y como decía Gustavo, bueno, no me quiero equivocar la palabra, estamos en ese democratismo ¿eh? autoritario, donde se ha convertido la democracia en, un, en una losa que va apisonando a la gente ¿eh? y va repartiendo carneses. Y, y claro, la gente al final se agobia. Al final la gente se agobia. ¿Por qué? Porque sustimos una dictadura. Donde parece que haya más libertad que ahora en esta, en esta democracia. Bueno, Les que voy a poner el, 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 último hay... ejemplo. Sí, si pero permiso. eso, y vamos a ir acabando que ya casi son. No, la... con respecto a lo del aborto, ¿no? O es sea, decir, aquí uh -huh. se hace, por aquí hemos dicho, no, la democracia, el aborto, el, aborto, el aborto, Ya, pero es que el aborto se hace sin una oposición social. Yo siempre me pregunto cómo es posible que el paradigma social cambiara tan radicalmente de no querer el aborto de ser una sociedad que abominara del aborto, a aceptarlo sin poder ninguno y por ejemplo, en los años 90 hasta el 2000 y algo, hubo una serie en España, que muchos acordarán de nuestra querida y entrañable Lina Morgan que se llamaba Hostal Royal Manzanares ¿Eh? serie que invito a volver a ver bueno, pues en esa serie aparte de la calidad religiosa de digamos, ese humor religioso que es Keina Morgan siempre daba su serie. Hay un capítulo donde se plantea la cuestión de un aborto. Y todos los personajes de esa serie, todos sin excepción, acompañan a, esa, a la madre, a la mujer, para que no aborte. La ayudan para que no aborte. Las series de televisión siempre son reflejo de la sociedad en la que vivimos. Y, esto es, y esa serie fue de los finales de los años 90, principios del 2000, si no me equivoco. Entonces. ¿Cómo es posible que nos hayamos tragado esta sentencia sin ningún tipo de oposición, claro, fruto de esta paritocracia? Bueno, la oposición eh... la formaron unos poquitos, ¿eh? porque los primeros que convocaron las manifestaciones contra el aborto y demás fue Fuerza Nueva, y hasta que no vino décadas después Esperanza Aguirre con sus proyectos pseudopeperos, hasta entonces los obispos no se dignaron más o menos en conjunto a posicionarse públicamente en contra del aborto a nivel, digamos, de manifestación y de acción en la calle. Sí. A ver, que duró diría... cuatro, que duro, que duró, Zapatero, padre Francisco. Acuérdate que estábamos en ese momento tú y yo. Los obispos movilizaron, un poco, bueno, vamos, movilizaron, dejaron que la gente se movilizara contra el aborto durante las dos de criatura de Zapatero y en cuanto volvió a ganar el PP, pues ya el aborto con el PP pues no pasaba nada. A ver, el, el, el padre Francisco acaba de... Ha hablado de la democracia en España, el problema que hay es que eh, si dijéramos que es verdad que en españa hay una cosa muy particular que es ese tema de, de tener políticos que van directa y abiertamente con todo desparpajo contra los intereses de su propia nación en este caso ¿eh? porque no es solamente extremadura que extremadura no es una nación sino que tenemos directamente los políticos nacionales que están vendiendo los, los intereses nacionales de españa pues a los franceses a los marroquíes a quien toque. Pero la cuestión es que, claro, si eso fuera una cosa propia de España, pero ¿qué países democráticos hoy no tienen aborto? Entonces, es decir? Entonces ya no es una cuestión de esta democracia, porque si resulta que todos los países que han abrazado la democracia, tarde o temprano, han aceptado el aborto, a lo mejor hay un fallo más estructural. Es verdad o sea, que es una maravillosa fui. democracia. Claro, el problema, que, nos, que nos hemos dado, ¿no? <laughs> eh, es verdad. Bueno, eso, que de que, no... eso de que Extremadura no es una nación, eh, para, para, ya, ya, ¿eh? Ya, ya. <laughs> si, hubiera justicia, si hubiera justicia, América, América sería provincia de Extremadura, ¿eh? O sea, ya, que, ya. eso de que se ha dado... Porque, por, porque, porque, porque <laughs> lo, obviamente los, los, eh, los conquistadores salían de qué puerto de Extremadura, dices? A, a, hacia América. ¿En qué reino extremeño estaban? Obando, Valdivia. Eh, porque sí, mano sí, de obra de allá, hace pero... falta siempre, evidentemente. Bueno, pero entonces, recordad, la... recordad aquella obra de, de Rafael García Serrano, cuando, cuando los, los dioses se nacían en Extremadura. Bueno, pues lo, a lo que voy es eso, que resulta que tenemos esa realidad. Ahora, eh, el problema que hay, una vez más, es que no es un problema de, de político, no es un problema democrático, es un problema social. El problema es que la sociedad está, pues eso que es lo que decía el padre Gabriel, porque al final la que tiene que crear la sociedad católica es la iglesia, y si la iglesia falla, empezando desde la jerarquía y acabando por el último cristiano, pues entonces, en la, por mucho que se quiera, ni vas a tener un, un caudillo católico que pueda mmm, poner a sangre y fuego leyes católicas. Ni, ni vas a tener un sistema democrático que, digamos, desde el pueblo con una instituciones y tal vayan a salir. O sea, que es una batalla que se tiene que dar en muchos frentes. Mi postura, para, para terminar, es que eh, desde el punto de vista católica, lo, el católico, lo que se tiene que conseguir, un poco lo que decía León XIII en Libertas, es una situación con la mayor libertad posible para poder hacer lo que se tiene que hacer. Porque, evidentemente, en un sistema donde, por ejemplo, ni siquiera hubiera libertad de expresión para el bien, ¿eh? pues, eh, por ejemplo, como la, eh, al que nos abocamos, pues es que ni siquiera se va a poder decir lo, lo, lo contrario, ni siquiera se podría decir lo que decimos nosotros ahora. Entonces, obviamente, habrá que tratar de eso. En ese sentido, de lo que se ha dicho antes del tema del voto, bueno, pues, pues, hombre, tampoco hacemos mucho favor si, por un lado, pedimos que haya políticos católicos dentro de un sistema que no es católico, ni lo va a ser en la medida que la sociedad no sea católica. Pero pedimos que por lo menos haya católicos que, que intenten participar en política de acuerdo con unos criterios que está dados, están dados en la, esa carta sobre el compromiso de los católicos en política, de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Pero cuando luego tenemos gente que dice, vale, yo me comprometo a eso, les arrugamos la nariz y decimos, no, pero es que prefiero no votar. Es cierto que no hay una obligación al voto, y por eso yo lo ponía. Me parece que es erróneo decirlo así. Pero también es cierto que si uno exige. Porque es lo que hacemos, decimos, oye, caramba, que salga gente que te defienda el derecho a la vida, que te defienda el matrimonio, que vaya a intentar en las instituciones conseguir la mejor situación posible para que podamos los, los que debemos construir la sociedad hacerlo, para que una familia pueda tener muchos hijos, para que un empresario pueda tener una empresa en la que se cuide el bienestar de los trabajadores, etcétera, etcétera. Ahora resulta, cuando te sale un político que realmente defiende eso, decimos, bueno, pero es que yo no quiero participar en democracia, porque me parece que... No quiero votar, no quiero decir... Pues, partí, 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 partí. Entonces, quiero decir, hay, yo creo que hay que valorar y es una problemática más compleja quizá que de lo que hay, ¿no? Entonces, no, no es por dar una solución, pero ni decir que hay que, ni hay que, no hay que, sino que es un tema complejo. Eh, última ronda, para terminar. No sé si quiere otra vez para Juan Manuel o... a lo que decía el padre Francisco, el tema de la serie. En aquel momento las series reflejaban, como bien has dicho, lo que había en la sociedad. El problema es que a partir de los años 2000... Precisamente a partir del año 2004, son las series, son la televisión, son los grandes medios, la, lo que van teledirigiendo, nunca mejor dicho, a la sociedad. Claro, vimos series, por ejemplo, últimamente lo típico se comparte ahora, muchos clips de Los Serranos, y hay momentos entrañables de defensa de la familia y tal, pero ya te iban metiendo ahí poco a poco. Es que de de el puede, no sé qué, la clase de la religión. Clase de religión. El, claro, la imagen de la maestra de religión, como la típica así de lucha que no tiene muy claras cosas. Es decir, una serie de arquetipos que se han ido proyectando y alimentando. Y lo mismo con Aquí No hay quien viva, y luego con lo que se avecina, que se han sido series millonarias, de audiencias millonarias, y, y que son las que de verdad han ido poco a poco transformando. Claro, si a eso no hemos callado todo unos por edad y otros por situación y otros por estómago agradecido, pues claro, poco a poco han ido avanzando. Entonces, cuando tú te, te acuestas con una sociedad católica, te levantas con una sociedad disoluta, líquida, como lo que tenemos ahora. Entonces, claro, cuando ha habido una inversión tan grande, y lo que estamos hablando del aborto, no es de un día para otro. Es decir, todo esto nos podemos ir a los congresos, a los documentos de Naciones Unidas de los años 80 y 90, y todo esto estaba ahí, aparecía ahí ya. Lo único se ha ido implementando de manera que en países, por ejemplo, España ha sido un claro laboratorio de todo esto, de la cultura de la muerte, de la ideología de género, se ha ido exportando a, a Hispanoamérica y poco a poco se ha ido avanzando en ese sentido, y ya no lo digamos de Europa, países como Holanda, Alemania, Francia o Inglaterra, que directamente han sido un sumidero desde después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ese bienestar posguerra mundial provoca... Por el existencialismo, la recuperación, por todo el tema de Saltre, eh, mayo del 68, que es el verdadero colector, ya no del modernismo del 19, sino de toda la basura ideológica que estamos sufriendo ahora. Entonces, el, el tema es cómo atacar a toda la maquinaria, y esa maquinaria se empieza pues, con la parábola del grano de mostaza, es decir, lo pequeño, en las comunidades parroquiales, en el día a día, en lo sencillo y lo cotidiano, en decir buenos días, se cambia el mundo. Bueno, eso, eso Juan Manuel, y también como, como David contra Goliat, llenando el, el bolso con cinco piedras. Con cinco piedras y saber lanzarlas y atinarlas. Pero el problema es que si las piedras no las lanzamos, ¿quién tiene que hacerlo? Bueno, no solo lo ¿Quién Tiene manchado, los Daniel. medios, los medios para hacerlo, los medios para hacerlo. Porque al en final nosotros... Oye, somos una, una tertulia de, de seis, siete curas que nos juntamos aquí y que tenemos 25.800 suscriptores. Ya hemos superado a algunos que nos querían hacer competencia, ya hemos doblado a otros que se suponían que era como el, los, porta, los portavoces de la única verdad posible a decir públicamente. Pero la iglesia, gracias a Dios, tiene medios potentes, más que este humilde canal, donde tiene que dar esa batalla, donde tiene que. Que, que, que está al frente de, de todo esto. Y el problema es que esa batalla, que creo que la, lo habéis comentado alguien antes, ¿no? Es decir, ¿por qué la 13 de televisión no da más la batalla en este sentido? Y trae siempre a ciertos políticos de ciertas tendencias con ciertas opiniones. Carlos, los comentarios finales, por favor, intentar hacerlos breves. O sea, es un, un, un. Este final. padre Rodrigo, venga. Es que ya estamos en el final. Hombre lo he dicho hace un rato que íbamos a hacer una ronda hace final. un rato. Para terminar. Un rato. Claro, porque como hacéis cometer muy largo, <laughs> es que habría habría que abrir muchos melones. Entonces yo no lo quiero, no lo es quiero es abrir. Una pincelada. Una pincelada. Creo que no todo el mundo quiere que haya un político católico en este sistema que favorezca. Puede haber personas que legítimamente quieran simplemente poner palos a este sistema para que reviente. Y eso, aunque a lo mejor no lo compartamos, puede ser legítimo moralmente. O sea, quiero decir que, como tú dices, es una cuestión compleja. Y no quería yo dejar el sabor de que es, no es nada obligatorio en el sentido de que, de que parece que pecas si no votas ni tampoco pecas y votas. Es una cuestión muy compleja. Lo que sí que es obligatorio es una participación política, lo cual no quiere decir meter la papeleta en una urna. ¿eh? Y esa frase que citaba yo en el chat era de José Antonio Primo de Rivera, ¿no? en el discurso de la Fundación de la Falange, Teatro de la Comedia, cuando el ser rotas es el más noble destino de todas las urnas. Padre Carlos María, ¿alguna pincelada final? He silenciado ahora sí ah, en la experiencia diaria muchas veces eh, ver como en esta cresta de la ola son muchas las personas que vienen pues, en este mundo de la desesperanza en este mundo de la cultura de la muerte acuden a cristo a veces donde ya cuando ya no pueden más o cuando ya están eh, lo más hundidos no acuden a nosotros por lo tanto por lo, lo que creo es estar ahí y otra cosa que me llama la atención con respecto a lo que decís de, de muchas veces los el poder que podíamos tener en los medios, en, eh, hablando en la Iglesia en general, no, incluso en nuestra Iglesia española, a mí me llama la atención, y no es bueno una crítica, o sí, también puede ser una crítica, que el único anuncio que hagamos durante el año sea el por tanto, para poner que Furanico come gracias a que en Carita le damos de comer. Yo creo que hay un evangelio que dice que lo que haga tu mano izquierda no lo vea tu derecha. ¿Por qué no nos, por qué no nos gastamos nuestras fuerzas en algo más? ¿no? ¿Por qué no gastamos la fuerza en hablar de Cristo? ¿Por qué no nos gastamos la fuerza...? En evangelizar también a través de los medios, sino simplemente para pedir esa X una vez al año. Bueno, En fin, un pensamiento. Padre Carlos, estás en la Secretaría de sí. la Vendaya. Aquí no hay que pedir perdón vale. por, por, por disparar. Por Gracias. disparar. Gracias. Sí. Padre Gabriel, ¿qué haces tú nada más? Simplemente recomendar mi libro de Roma a Berlín. Dentro de poco estaremos Muy en bien. la Feria del Libro de Madrid, eh, firmando. Ya ya avisaré con nosotros más cerca. Editorial Homo Legens. también está en versión Kindle de Roma a Berlín, volumen 1, la protestantización de la Iglesia Católica, muchas, como, como tantas eh, ocasiones, en los temas de nuestra tertulia, que hemos eh, hoy eh, analizado, aunque sea a grosso modo por encima, pues aquí está este, este trabajo de investigación, 1.500 citas, 650 paginacas, y, y termino con, con una frase que está aquí eh, a, en la contraportada. Dice Javier Barrecoa doctor en filosofía de, de, de la Universidad Batoli Balcio de Barcelona, que es, el, que es el prologuista. Las palabras de este libro son eh, profundamente proféticas. Se acusará este libro de pesimista, pero en estos tiempos en que vivimos, ser pesimista es lo más honesto intelectualmente que se puede ser, cuando como en este libro se dicen verdades como puños. Y en eso consiste esencialmente este trabajo del padre Calvo Zarrauta, en una cruda e, in e intensa revisión de los errores y males que se han apoderado de la Iglesia. E igualmente también nos previene del optimismo como una falsa esperanza para uso de cobardes y de imbéciles. La esperanza es una virtud, una determinación heroica del alma, así que esperanza teologal, esperanza sobrenatural y a lanzarnos a la contrarrevolución desde, desde esta trinchera de la bandé, que cada vez la trinchera se ensancha más, gracias a Dios. Bueno, pues eh, vamos a recomendar este episodio de, del, dentro del canal de la Fundación de Gustavo Bueno, Comunistas en Estados Unidos, eh, hablando de la, intru, de la entrada de la Escuela de Frankfurt en, precisamente en Estados Unidos, que es un tema muy... Muy, pues eso, que tiene también mucho que ver con lo que hemos hablado, como parte de, también de esos de ese movimiento de los errores de Rusia, en fin, se podría, se podría ver muchas agendas De la Agenda 2030, toda la Agenda 2030 sí. está, está eh, bueno, toda el 95% de la Agenda 2030 está en la escuela de Frankfurt. Uh -huh. Bueno, pues esa es la recomendación, y bueno, nosotros tenemos que hacer también nuestra recomendación continua eh, de cada programa, eh, como siempre, bueno, en primer lugar de G-Cardio, este. Eh, esta empresa que se dedica a la a cardioprotección, ¿no? Especialistas en cardioprotección eh, que tienen este servicio de desfibrilador de mantenimiento y de, de eh, formación para utilizarlo. Ahí está el aparatito eh, que, que puede servir para, para eh, crisis de este tipo que puede dar pues, cuando uno ve ciertos contenidos en internet o, o cosas, digo, como, como este canal, por ejemplo, y sus distintos programas. Eh, recomendar también eh, la presentación del libro que hemos visto de, antes de ese clip. Verlo entero, como un señor Reispla, a ver si lo podemos tener pronto en el programa, porque sería para nosotros un honor. Y la verdad es que suelta, como dice el padre Juan Manuel Góngora, pildorazos interesantes. Eh, miel, la Virgen de Extremadura, de esa nación, no, de, bueno. No sí, soy, sí, de, se, de esa nación es que extendió sus fronteras a América. <laughs> las Españas, las Españas, las Españas. La Virgen de Extremadura, miel y polen de alta calidad. Eh, mielonline.com, pueden ver todos estos productos. Eh, siempre utilizando como en sus compras el código de descuento sacristía. Yo me he traído eh, por aquí hasta mira, mis caramelitos eh, de, de miel y propolio de la Virgen de Extremadura, aquí en Perú, eh, y ya ya he repartido. Hombre, claro, por ahí. fuiste a bien. la tierra de Pizarro. Efectivamente, efectivamente. fuiste a Trujillo 2. A Trujillo, y estaba, estuve en el Trujillo original ah, y ahora quiero bien. ir al Trujillo de aquí del Perú, que todavía no he ido. Bueno, pues muchas gracias a todos. No sé si tenéis algún aviso o alguna cosa que decir. El recordatorio del Plush Me, que esta noche hemos mantenido contacto, constante, unas más de mil personas viéndonos, que eso es agradecer, que poco a poco se va notando y que nos diría hace dos años y pico que yo a estar pues, teniendo a mil espectadores en sus casas viendo a Saycura aquí soltar sus sermones. Así que muchísimas gracias y, y que recuerden pues, compartirlo, darle al me gusta y que estén ahí, al pie del caño. Ya que, ya que nos saluda eh, don Patricio Lons, que bueno, saluda al padre Cerraute porque será en particular, eh, recordar que con, eh, con Patricio hicimos un programa hace el sábado pasado eh, sobre la descomposición de España, también sobre la... la pues esa descomposición política que se está viviendo en España, un programa en el que participó mucha gente, se emitió por distintos canales, también lo pueden encontrar en nuestro eh, canal dentro de la, la parte de programas especiales. Bueno, pues padre Carlos María, como eres el nuevo, te toca dar la bendición. Claro, gracias por todo, de verdad, y, y bueno, pues, ha sido un placer estar con vosotros esta noche, prometo seguir viendo y, a, y acompañando. El Señor esté con vosotros. Y la, de y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. 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 Viva Cristo Rey. Viva. 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 Bueno, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.